Ucrania, tierra de batallas. Hola a todos, amantes de la historia. Esto es Verum Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de la frontera, una tierra de batallas. Viajamos a lo largo del tiempo para conocer algunos de los campos de batalla que ahora, por desgracia, siguen siendo conocidos en muchos programas de Verum Artis, en noticias de prensa, en telediarios, en Twitch, en Facebook, en todos los sitios. Hablamos de Kharkov, Gerson, Crimea, y eso ya suena a los amantes de la historia. Todas esas ciudades, en algún momento de la historia, nos recuerdan batallas pasadas, guerras antiguas. Y hoy vamos a hablar con dos amantes de la historia como nosotros, Antonio y Maxi, sobre campos de batalla que tienen un recuerdo y que han dejado su huella en la frontera. Como siempre, si os gusta este programa, ya sabéis que os pido que deis a me gusta, dejéis un comentario y también, si sois nuevos, os suscribáis al canal de Verum Artis Historia Militar. Y también os descubro, si no lo sabéis, que existe otro canal que se llama Verum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, para hablar del presente. Pero hoy estamos en historia y vamos a hablar del pasado. Para ello contamos con nuestros dos amigos que desde Gijón y Barcelona van a hablar conmigo, uno vetense, sobre campos de batalla en Ucrania. Hola Antonio, hola Maxi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Buenas tardes. Okay. Un saludo, buenas tardes, campeones. Pues dos expertos, yo creo que en el Frente Oriental. No iba a decir en todo, pero en el Frente Oriental, sí. Aprendices. En el Frente Oriental, yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, este Frente Ruso, ¿no? Como se conoció también en España, y los americanos llamaban rusos a los soviéticos, ¿no? Sois de los mayores conocedores, ¿no? Las obras de Antonio son un referente, y Maxi, con sus órdenes de batalla, que también están publicados, son un referente. Por lo tanto, cuando se me ocurrió esta idea de hacer un programa sobre esos campos de batalla que coinciden, ¿no?, el presente y el pasado, qué mejor que ellos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este programa complejo, porque es un programa complejo de movernos en el tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo a través de mapas, ¿no?, que es lo bueno. Yo creo, Maxi y Antonio, vamos a hablar de algo complejo, porque como muy bien estábamos hablando nosotros, es un territorio que durante mucho tiempo era difuso, eran zonas de paso, ¿no?, zonas de nómadas, zonas de tránsito, y por eso tampoco era un lugar marcado, por eso se llamaba la frontera, ¿no? Sí. ¿Antonio? Bueno, a ver, los estados-nación europeos, su historia, digamos, se puede datar incluso su misma concepción después de la Revolución Francesa. Antes son, pues, monarquías feudales. Es decir, que Ucrania no es un caso excepcional. Lo que ocurre es que, efectivamente, en ese caso, es un territorio, digamos, la zona de Ucrania, que muchas veces no tiene mucho que ver con la nación con la que sueñan los nacionalistas ucranianos a partir del siglo XIX, y que finalmente, bueno, pues se aparece, digamos, después de la disolución de la Unión Soviética. Pues este territorio está como prensado de alguna manera entre varios bloques de interacciones, ¿no? Digamos, por eso, bueno, Ucrania sí significa frontera, y es por eso, porque está como en una especie de puente entre Asia y las llanuras europeas. Es decir, y lo veremos enseguida, ¿no?, a nivel de operaciones militares se ve claramente, el que viene del este, de oriente hacia Europa, por ejemplo los mongoles, incluso los otomanos, digamos, vienen de sur a norte, en el caso de Ucrania, ¿no? Los mongoles tienen que pasar obligatoriamente, les es más favorable pasar por las llanuras de Ucrania. Y en el otro caso, en el caso de los invasores
que apetecen, ¿no? Que las riquezas, digamos, de la misma Ucrania, las riquezas cerealísticas, minerales, o bien las riquezas del Cáucaso, etcétera, por ejemplo, los alemanes, los invasores alemanes, en las dos guerras mundiales, de hecho, y luego apoyando, digamos, a algunos de los contrincantes en la guerra civil rusa, pues también tienen que pasar por Ucrania o quedarse en Ucrania. Es una especie de vista, de alguna forma, ¿no? De los invasores. Claro. Maxi, antes de que entres tú a comentar algo de ese camino, ¿no? Yo creo que la geografía siempre marca, ¿no? Es decir, yo que estudio geografía e historia, la historia está marcada por la geografía. Aquí podemos ver un mapa de esos que a veces teníamos en los colegios, ¿no? Y en los atlas de nuestra época. Y ahí veis perfectamente cómo el Mar Negro es, bueno, podemos decir, la zona que delimita al sur, Ucrania. Pero si nos fijamos un poco más al norte, al noroeste, vemos los Urales, ¿no? Hay un pequeño paso entre el Mar Caspio y los Urales que obliga más o menos al tránsito de los pueblos nómadas asiáticos por esa franja para liberar los Urales por un lado y también los rigores del frío, ¿no? Cuanto más al norte, más complejo es, y esta zona es un poco más cálida, con mejores condicionantes climáticos, pero sobre todo una gran llanura que es como una avenida de paso, ¿no? ¿Maxi? Sí, sí, sí. Incluso si nos remontamos más, hay que entender, por ejemplo, el Imperio Romano conquista la Dacia, o sea, llega hasta ahí, más allá, ¿no? O sea, sí. Más allá ya está la frontera. O sea, este territorio que habláis de como una zona de Europa, una zona particular por el que ha transcurrido la historia, los pueblos a lo largo de, y claro, las personas que han habitado en esa zona del mundo, pues han tenido que ver pasar por encima, pues, ejércitos de distintas procedencias, ¿no? En una dirección y en otra. Y esto es lo que vamos a tratar precisamente en este programa, o sea, la cantidad de gente que ha pasado a lo largo de la historia por ahí. Sí, a mí me recuerda un poco Ucrania, me recuerda a Sicilia. El que no haya pasado por Sicilia, ¿no? No recuerdo si son los sicilianos, me parece que son los sicilianos, no recuerdo si son los sicilianos o los sardos, que tienen un refrán que dice: todo el que viene por mar viene a robarnos, ¿no? El que viene por mar. De hecho, la isla triangular, ¿no? Que es como se llama Sicilia, Patton dice que es la clave del Mediterráneo, ¿no? El que no ha pasado por Sicilia es que no puede ser digno de llamarse conquistador, ¿no? Pues sí, un poco. Y el problema con Ucrania también es que no solo constituye, digamos, la antesala de las llanuras europeas, ¿no? Digamos, tú te queda, digamos, como cuando le dirías a la izquierda, ¿no? Entrando a la izquierda, pues sí, si entras a la izquierda tienes los Cárpatos, si entras a la derecha, ¿no? Si vienes de Asia, quiero decir, ¿no? Si entras a la derecha tienes la llanura polaca y luego el Báltico, y si te diriges en dirección digamos, en recta, tienes la llanura de la Silesia, Alemania, el Elba, o sea, el Rin, etcétera, 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 ¿no? Es decir, todos los invasores obligatoriamente, prácticamente, tienen que pasar por ahí. Y luego, además, antes, por ejemplo, Ucrania está, digamos, antes tiene ese curioso puente de tierra que hay entre el Don y el Volga, esto no es ucraniano, evidentemente, sino antes, que durante la batalla de Stalingrado fue esencial, ¿no? El Volga hace una curva y el Don hace una curva, y hay como una distancia de 80 kilómetros, digamos, al oeste de Stalingrado, que los alemanes juzgaban esencial, y los soviéticos también, por supuesto, esencial, ¿no? Para la posesión de toda la región esta, ¿no? Y luego lo que te encuentras es, pues, Kharkov, el Dnieper, etcétera, etcétera, que luego cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial veremos que es como la avenida que siguen todas las operaciones para desembocar en la Ucrania occidental, ¿no? Ya sean, digamos, en una dirección o en otra, ¿no? Pues vamos a ir entrando en materia. Voy a poner ahora, estoy ordenando un poco, espera, que claro, nunca hice programas con tres en esta plataforma, y déjame ordenar un poco esta pantalla para que esté más claro. Vale.
Pues vamos a empezar con una imagen un poco de la situación actual del frente, ¿no? Es importante. Esta sería cómo está ahora mismo la sí. guerra, más o menos, la situación. Claro, esto es la escala, es la escala para, que, para que veamos. Si veis, digamos, lo verde sería Ucrania, que es prácticamente una superficie muy parecida casi a la península ibérica, ¿no? En verdad. Y lo verde clarito es lo que han ocupado los rusos ahora, más o menos. Imaginaros, es como si a España le quitaran como es todo el Levante, ¿no? Como sí, todo sí, el Levante, y una parte de y una parte, un poquito de la parte del oeste de Andalucía, digamos, ¿no? Esto es lo que han conseguido los rusos hasta ahora, y en mi opinión no creo que consigan nada más, ¿eh? Hago como aquí el tema es mantenerlo, si lo mantendrán o no y hasta qué nivel forzarán esta máquina, ¿no? Sí, eso ya no lo sé. Yo creo que, bueno, no adelantemos porque eso supongo que hablaremos un poco al final, sí, sí. Pero digamos esto sería el escenario general, ¿no? Para que veamos como el tamaño de la guerra, para entendernos, ¿no? Y vamos a ver referencias a ciudades que a lo mejor cambian los nombres y puede que se olíe en algunos momentos, ¿no? Referencias a ciudades. Ya está. Estaba quitando el sonido y salió. ciudades que tienen un nombre antes y otro ahora. Kharkov, Kharkiv, ¿no? O Kiev y Kiev, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la forma más habitual de denominarla, que es la rusa, ¿no? La rusa, sí. En nuestros libros de texto de colegio y en todos los libros que leímos sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos al primer mapa que tenemos hoy. Este sería otro parecido, un poco la zona de la invasión, ¿no? Pero esto lo veremos más adelante. Vamos a ir a la Rus de Kiev, que sería casi el inicio, ¿no? Digamos, un poco de todo esto, ¿no? Porque antes de esto había otros pueblos aquí. Estuvieron los godos, estuvieron los alanos, los vándalos creo que anduvieron por aquí también, los hunos anduvieron también, y previo a ello, los escitas. Los sármatas, me parece, también. Los sármatas también, sí, sí, sí. Y los escitas en un pueblo que estuvo toda esa zona también, y también estuvieron los griegos en colonias en toda lo que sería la Crimea, ¿no? Ahí estuvieron colonias griegas, los romanos no con una presencia completa, pero seguro que comerciantes romanos tendrían. Una pregunta, ¿suena el ruido electrónico a vosotros? ¿Un ruido electrónico? Sí, no. Un ruido, sí. ¿Sí? Es como una interferencia. ¿Sí? ¿Tienes tú algo por ahí? No, en principio no. Me viene a mí, o sea, que es de uno de vosotros. ¿La tendrás tú, Antonio? Porque si tú no la oyes, es que la estás generando tú. ¿Tienes algún cable cruzado por ahí? No sé. Ahora ya no suena. Ahora no suena. Ah, vale, vale. Ah, vale, pues lo estaba como atrapando aquí con el estómago. Vale, vale. Vale. Sí, vale, creo que era eso, sí. Creo que era eso, sí. Vale. Pues vamos a este mapa para un poco guiarnos. Esta Rus de Kiev, ¿no? Esto podría ser, para mí, desde mi punto de vista, el origen tanto de Rusia como de Ucrania, ¿no? Es decir, la Rus de Kiev, que es destruida por los tártaros y da lugar a la Rus de Moscú, ¿no? Y sí, la vinculación entre los pueblos eslavos y los pueblos vikingos, ¿no? Esos pueblos del norte que da lugar a la famosa Rus, ¿no? Sí, sí. Esto, digamos, la Rus de Kiev es una especie de estado multicomplejo hecho de múltiples principados y múltiples dominios que tiene su origen en la conquista de los varegos, de los vikingos varegos, que vienen desde Suecia, someten a los pueblos que hay y finalmente luego serán, esta Rus de Kiev será disuelta y se convertirá en una especie de puzzle de varios dominios cuando las invasiones mongolas del siglo XIII. Bueno, ya veis que hablar ahora de la nación ucraniana o la nación rusa, si se ve el mapa, pues es un poco absurdo, de hecho, ¿no? Porque son realidades, no me atrevo incluso ni a decir nacionales, ¿no? En verdad, cuando se ve todo este puzzle. No, en aquel momento era todo lo mismo.
Exacto, es que es la nación ucraniana o la nación rusa o lo ruso o lo ucraniano, pues en este momento ni estaba ni se le esperaba. Es otra cosa completamente diferente, ¿no? Hablar. Nosotros hay que entender que en esta época nosotros tenemos Reino de Castilla, de León, de Aragón. Claro. Exacto. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, Pamplona es una ciudad súper importante en esa época. Y por supuesto, el Califato de Córdoba. El Califato, sí. Digamos esto, para que se haga una idea más o menos la gente, esto es la época del tapiz de Bayeux, ¿no? Más o menos de la batalla de Hastings. 1066, justo. Sí. La época del Cid, para entendernos, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? El que quiera profundizar sobre esto, hay un programa aquí con José Sotochica que lo explica y es muy interesante. Pero aquí lo interesante es que sí que se va preformando, ¿no? Un poco esa zona sur de la Rus de Kiev, sí. Que después dará lugar a esas llanuras y a esos pueblos cosacos, ¿no? Esa zona sur de frontera. Kiev, podemos decir, que es el sucesor de Novgorod. O sea, Novgorod es la primera, digamos, capital de esa mezcla entre eslavos y nórdicos. Después viene Kiev y cuando destruyen Kiev aparece Moscú, ¿no? Sí, pues, y también una cosa muy importante aquí es que, digamos, es la que se hacen cristianos, los soberanos de la región, que se hacen cristianos ortodoxos. Es decir, que siguen el mandato de Constantinopla, ¿no? De lo que luego se llamará lo que será la Segunda Roma y luego Moscú presumirá de ser la Tercera Roma, ¿no? Sí, sí. Es muy importante para la historia rusa esto, ¿no? Porque incluso, fijaros que cuando ya se materializó de alguna manera el cisma político entre la Ucrania postsoviética y la Rusia putinística, digamos, por decirlo así, también se eligió un patriarca, ¿no?, diferente en Kiev, que ya no respondía, digamos, a la obediencia de la Iglesia Ortodoxa de Alexei II, creo que es el patriarca de Moscú, ¿no?, de la Iglesia de Moscú. Es decir, es muy importante el tema de la diferenciación, digamos, de la cristianización de la región. Casi tan importante, por ejemplo, como antes había sido el tema de que Clovis de Francia también se pase de ser un pagano a ser un cristiano. Sí, y católico frente a los visigodos que eran arrianos. Exacto, a los arrianos, ¿no? Porque de los historiadores franceses consideran que ese es el origen no solo de la monarquía francesa, sino de hecho casi prácticamente de la idea de Francia, el tema de que se convierta en un... Pues igual aquí, en la época premoderna o precontemporánea, la religión es la argamasa que une a toda la sociedad, a las sociedades antiguas, de alguna manera, y por eso es tan importante, ¿no? Y en este caso es ya un hecho diferencial y que emparenta a Ucrania o a Rusia, o como queramos llamarlo, en ese momento con lo que es su hermanamiento ideológico, que es la Constantinopla bizantina, por decirlo así, ¿no? Bizancio, que es de donde toman todo el influjo. No, y de hecho, cuando Bizancio cae posteriormente, heredan el título, porque una de las princesas que escapa de Bizancio se casa con Iván. Iván el zar, el terrible, ¿no? Iván pues, el terrible. Si no recuerdo mal, el primer zar. Pues vamos a poner el mapa interesante también, un mapa interesante, que es el de la Horda de Oro. Este ataque que destruye Kiev, que daría lugar después al desarrollo ya de Moscú, ¿no? De la Rus de Moscú. Esta Horda de Oro, si os fijáis, tiene un objetivo que es Crimea, porque es un lugar siempre importante, porque tiene un mejor clima que el resto, a lo mejor, de Ucrania. Es fácilmente defendible y esta Horda de Oro daría lugar posteriormente a los tártaros, ¿no? A esos tártaros, que sigue siendo un grupo étnico importante en Crimea. Pero si os fijáis, otra de las razas que destruye, ataca a Moscú, pero sobre todo va a Kiev, ¿no? Y ahí hay un ataque grande de la Horda de Oro. Sí.
Además, es muy importante este ataque porque, pues este ataque, esta serie de ataques, ¿eh? Porque es una especie de grandes oleadas, ¿no? Que vienen digamos, de la disolución del Imperio Mongol después de la muerte de Genghis Khan, ¿no? Y es una especie de. Los europeos lo viven como una especie de castigo de Dios. Es como las invasiones de los hunos, ¿no? Digamos, es como otra gran oleada de pueblos nómadas que atacan Europa, ¿no? Y este tiene mucha importancia porque acaba con el cemento que unía el Rus de Kiev, y ahora realmente es el momento en que, por decirlo así, Ucrania oscila hacia Occidente, por decirlo así. Es decir, que la parte occidental del Rus de Kiev queda convertida en esta especie de después de muchos avatares, ¿eh? De hecho, pero simplificamos, ¿no? Queda convertida en la mancomunidad polaco-lituana, ¿no? Es decir, que en ese momento es cuando se produce eso, que quizá me parece que lo hablábamos o fuera del programa, cuando digamos Ucrania va a quedar emparedada entre dos grandes influencias, ¿no? La oriental y la occidental, entre dos. Está ahí una especie de sándwich en medio, ¿no? De tal. Y la historia de Ucrania va a suceder de esa manera, va a quedar marcada por eso, ¿no? Por el hecho de que haya dos influencias que luchan y que quieren quedársela, de alguna manera. Esa región se la disputan, ¿no? Ahora hay otro mapa aquí, es verdad. Otro mapa que también, que se ve más claro, de hecho, ¿no? Como es el que se ve más, esto digamos sería la época de Iván el Terrible, ¿no? Sí. Que es contemporáneo de Felipe II, para entender. Sí. Hemos dado unos saltos ahí grandes, pero es interesante sobre la Rus de Kiev. Estoy leyendo justo la Rus de Kiev, la mancomunidad polaco-lituana, sí, y los ucranianos. Acaba de sacar Despertaferro esta revista, la revuelta de los cosacos Ucrania entre Polonia y Rusia. Sí. Que cuenta un poco la historia de los cosacos zaporegos, ¿no? Esta zona del Dnieper, toda esa zona del Dnieper. Que es una zona de frontera completa, y las revueltas de estos hombres contra los polacos, pero apoyados también con los tártaros. Es decir, es un momento en el que los bandos cambiaban fácilmente y había tártaros que luchaban junto con los polacos y otros tártaros que luchaban contra los polacos, ¿no? Es decir, pero muy interesante. Una ensalada terrible. Una ensalada tártara. Ya podemos ver en esta época cómo hay la parte occidental de Ucrania, más precisamente eso, la Galicia, la más arrimada a Polonia, occidente, y la parte oriental bajo poder turco, o sea, tártaro, o sea, sí. Que son otra cosa. O sea, que son otra cosa. Sí, completamente diferente, sí. De hecho, la Ucrania occidental, los polacos dicen, no, es la Polonia oriental, ¿no? Sí, no es la Ucrania. O sea, ahí ya tenemos otro problema, de hecho, ¿no? Ahora son, digamos, son partidarios de Ucrania dentro del esquema, digamos, OTAN, para entendernos, ¿no? Pero nunca, siempre han apetecido esa parte de Ucrania. Es que me quiero decir, el 17 de septiembre de 1939 eso era Polonia, ¿eh? No, claro, esto hay que recordar que cuando avancemos en los mapas, llegaremos a un mapa en el que gran parte de Polonia se convierte en Ucrania. Esto hay que entenderlo, que esto es muy complejo todo. Sí. Y cuando hablamos este mapa, por ejemplo, de Puerta Ferro, sí, no hay problema. Vamos poco a poco. Que muestre este mapa del canato cosaco en su rebelión contra Polonia, que sería este color, bueno, morado, azul, este de aquí. Sí. Y esto sería la Polonia, el reino de Polonia, ya metido un poco en lo que muy bien dice Maxi, esa zona que perdió Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lublin y toda esta zona. Sí. Es muy interesante ver estos mapas, el Lox, es decir, toda esta zona, Lof y Leópolis, lo que actúa Leópolis, en este mapa se ve claramente quién quedó a favor de los rebeldes cosacos y quién quedó defendiendo, ¿no?, al rey de Polonia. Sí. Pues eso, hay una serie de libros que publicó Henry Sienkiewicz, creo que es el nombre, si no me lío mucho, es el autor de Ben-Hur. Sí. Y creó tres libros que son A Sangre y Fuego, ¿no? Bueno, estamos por ahí, que son justo de este momento, las rebeliones cosacas, la llegada del turco a Viena,
y cómo los polacos llegan en rescate de Austria, el imperio sacro, imperio germánico, y cuentan muy bien esta frontera, esta tierra de frontera, ¿no? Esta, en la que un terrateniente polaco, ¿no?, tiene trabajadores, bueno, eslavos, ucranianos, y cómo son esas relaciones complejas, ¿no? Pues tenemos este mapa, que sería de esa zona, y si fijáis ya, si ponemos el mapa, ya aparecen zonas en tensión que son, bueno, de las que nosotros estamos conociendo aquí, ¿no? Por ejemplo, Belgorod, que es esa zona en la que a veces entran los ucranianos en esas razias, está justo en ese territorio a caballo o muy cercano, ¿no?, de lo que sería la Ucrania polaca con, de la Rusia, ¿no? Sí, bueno, simplemente para que el público, por ejemplo, Lemberg, ¿no?, la ciudad que se llama Lemberg en alemán, se llama Lwów en polaco, es la ciudad donde, por ejemplo, de donde era Joseph Roth, es la ciudad más cosmopolita de Ucrania, ¿no?, digamos, es de la Ucrania occidental, ¿no? Leópolis, ¿no? Tiene tres o cuatro nombres, ¿no?, que dependiendo quién la ha ido. Y entonces esta ciudad... Y ahora Lviv, es decir, y además me parece que todavía sigue siendo, digamos, la ciudad más de la vanguardia, ¿no?, artística, y además han caído misiles rusos ahí, evidentemente, pero está más lejos, digamos, del frente de batalla, ¿no? Es una ciudad que además tenía una comunidad judía importantísima, ¿no? Me parece una de las ciudades, junto con Vilna, creo, ¿no? Era una de las ciudades judías de Europa más grandes hasta que llegaron los que llegaron y ya no fue la ciudad judía más grande. Hay un mapa interesante aquí. Aquí sí, podemos ver cómo se puso por encima un poco Ucrania para entender la Ucrania actual, ¿no? Y la histórica, ¿no? Pero si vemos el límite de la Ucrania, podemos decir que lo que se llama Ucrania es el territorio que en el siglo XVI y antes pertenecía a esa mancomunidad litono-polaca. Sí. Porque el resto es Rusia, ¿sí?, como tal. Es decir, pero Crimea, toda esa zona que ahora dicen los rusos que pertenecía a Rusia, claro, anteriormente había pertenecido a esta mancomunidad polaco-lituana y los eslavos de zona de lengua, digamos, más cercana a ese Rus de Kiev, ¿no? Se quedan en ese mapa geográfico casi, que si te fijas el mapa, casi coincide. Es decir, coincide casi toda la Ucrania con el antiguo mapa del reino polaco-lituano. Menos el Kanato tártaro, sí, de Crimea. El Kanato está, mira, más o menos, ¿eh? Sí, pero quiero decir que esos son pueblos túrquicos, ¿eh? O sea, sí, ahí había, los pueblos... Es imperio turco, o sea. Sí. Sí, pero es que el imperio turco llegaba casi hasta Viena. Es que no es... Es que, digamos, el cacao que hay actual es producto, a grandes rasgos, ¿eh?, de la caída de tres imperios, en verdad, que se han producido todos en el siglo XX. El imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio soviético. Estos tres imperios han caído uno detrás de otro, por decirlo así, ¿no? Y casi que... Y el último, visto lo que se armó, las consecuencias que ha tenido la caída de los anteriores dos imperios, casi que era como muy ingenuo pensar que la caída del imperio soviético no iba a producir a la larga una onda de choque del tipo que probablemente estamos en esta onda de choque todavía, ¿no? Porque parecía como que, después de, bueno, la perestroika, ¿no?, y luego, bueno, alguna pequeña guerra periférica, Chechenia, un poco aquí por allá, pero bueno, más o menos íbamos a... A la gente que estuvo implicada, no, eso desde luego no le pareció que había sido nada fácil el asunto, pero bueno, vamos yendo, ¿no? O sea, Ucrania tenía 5.000 cabezas nucleares en su territorio, y llegaron a los acuerdos aquellos de Budapest. Y bueno, vamos salvando... Por ejemplo, voy a contar una cosa muy curiosa, y es que en el 91, cuando aparece, digamos, lo que sería el bloque democrático dentro de la Rada ucraniana, y los comunistas ucranianos, estamos en plena, digamos, disolución de la URSS, ¿no? Digamos, está Gorbachev todavía, no ha aparecido Yeltsin todavía. Los comunistas ucranianos se suman a este bloque democrático, entre comillas, por decirlo así, porque de hecho está formado por gente del aparato del gobierno
soviético que está disolviéndose. Y entonces, digamos, empieza a hablarse de una independencia de Ucrania. Bien, pues George Bush, padre, quiero decir, aparece en Ucrania, va en agosto de 1991, vuela a Kiev y lee un discurso escrito por la sovietóloga del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, en el que dice: no se piensen que Estados Unidos va a apoyar una independencia de Ucrania, pero ni muchísimo menos, porque los norteamericanos lo que piensan es: hay que favorecer a Gorbachov, porque como todo esto se vaya a tomar por saco, como se empieza a disolver, pues los de Kazajstán tienen no sé cuántas cabezas nucleares, los de Ucrania tienen no sé cuántos. Esto no va a haber ni Dios que lo controle. Acordaros que en esa época florecían las películas aquellas de paranoia de general ruso loco, que se hace con una cabeza nuclear y no sé, y dice lo que él quiere, ¿no? Convierte en rehén a todo el mundo, ¿no? Pues la política estadounidense en esa época, la tendencia era la de apoyar a Gorbachov. Y Gorbachov en esa época pensaba: bueno, démosles a los ucranianos una cierta libertad, pero sin pasarse. Lo que ocurre es que el golpe que hay en Rusia acaba con la autoridad de Gorbachov. Claro, claro. El problema es que los propios rusos se declararon independientes. Exacto, los mismos rusos. Exacto. Los americanos quisieron parar demasiado, porque antes hicieron todo lo posible por echar abajo a... Bueno, pues, sí. A ver, exacto. Exacto. Mientras eran enemigos, sí. Cuando ya eran controlables, es verdad que intentaron controlar daños, pero la revuelta esa de la Casa Blanca, el Parlamento ruso, cuando Yeltsin declara la independencia, al final las demás repúblicas se declaran independientes. Y si marcha Rusia, no vamos a ser nosotros los tontos. Claro, sí, se decide. Pero, claro, se decide ahí en un pabellón de caza. Lo deciden allí el de Bielorrusia, el de Ucrania. Tenemos que ir a Poltava, ¿eh? Sí, ya estoy. Ahí estoy. Ya tengo el mapa de Poltava. Hablando del siglo XVIII, antes estábamos en la Mancomunidad y hay una gran guerra, la Gran Guerra del Norte, que hicimos un programa aquí en Verum Artis sobre la guerra, y hay una batalla que es Poltava, ¿no? Aquí llegaron los suecos. ¿Alguien que os pregunta cómo llegaron hasta aquí los suecos? Pues hablando. Sí. Batalla. Desde Alemania llegaron los suecos. Batalla tras batalla, van avanzando y llegan a Poltava, ¿no? Y hay una batalla que sí que vence Rusia, sí, y les frena, ¿no? Entran por el mismo sitio que entró Napoleón y por el mismo sitio que entró el grupo de ejércitos centro, ¿eh? Por Minsk. Sí. Entraron por arriba, no entraron por Kiev. O sea, los Carlos XII con los suecos, quiere decir. Sí. Iba a unirse a los ucranianos. Perdón, a los cosacos. Va a la cita para unirse a los cosacos contra los rusos, sí. Sí, la gente piensa, ¿qué pintan aquí los suecos, no? Pues es para que veamos también un poco el tema de que en esa época, digamos, en el mismo marco de la comunidad esta lituano-polaca y de las guerras en el centro de Alemania, que es una verdadera Primera Guerra Mundial europea, de hecho, a posterior, junto con las guerras de Luis XIV y todo esto, es que en ese momento Suecia era una potencia de primer orden. La superpotencia, sí. Sí, sí. Era una potencia de primer orden. No era como ahora, digamos que son... Bueno, ahora no son neutrales. Ahora otra vez han entrado en la OTAN. Pero de hecho es que era el devenir, en cierto modo, que les dicta su posición en el Báltico, en cierta forma, ¿no? O sea, no... Y era una gran potencia. Un enfrentamiento con un imperio ruso en expansión nuevo que se expande hacia el occidente, que se quiere abrir a mares para poder expandirse. O sea, que Rusia hasta entonces era una nación interior. Sí. Entonces, tiene un zar que ha ido a Holanda a aprender a construir barcos, que ha ido de viaje para captar ideas nuevas y quiere abrir esa Rusia tan atrasada y tan a una nueva Rusia moderna, que es la San Petersburgo, abrirse al Báltico, ya encarrilarse hacia el Mar Negro, o sea, los descendientes, Catalina Grande es la que en esa época más o menos cuando se conquista Crimea, el Imperio Turco, o sea, es este choque, pues, choca en el Báltico con la potencia militar y política de esa época en esa zona, que es Suecia. O sea. Sí. Mira, estoy buscando una foto. Seguir hablando de Poltava, que voy a buscar una foto muy buena. Bueno, de Poltava. Además, es en esta época cuando lo que dices tú, Max, ¿no? Rusia intenta abrirse paso por las dos vías marítimas, la del Mar Negro y la del Báltico. Y precisamente por eso
ahora también tiene esta importancia Crimea, porque de hecho es un mar cálido, es decir, es un acceso que puede utilizarse todo el año. Es como una especie de Narvik, para entendernos, ¿no? De un Narvik ruso, ¿no? Porque sabéis que la campaña noruega, pues el puerto noruego de Narvik, por el tema de la corriente del Niño, ese fiordo no se hiela el mar. Y pues por eso toda la campaña de Noruega se articuló en torno al puerto noruego de Narvik, ¿no? Pues igual lo mismo, el Mar Negro pues da acceso a Rusia al Mediterráneo. Y es por eso que yo decía, creo que el momento más peligroso para la paz mundial, que puede llegar en la guerra de Ucrania, en la actual, es el momento en que los ucranianos intenten recuperar Crimea. Ese debe ser, creo yo, que será el momento más peligroso. Es el más tenso, sí. Seguro. El más tenso, porque los rusos lo veo muy difícil, que renuncien a perder Crimea. Ahí sí que pues, se puede poner la cosa, pero muy, muy seria. Muy seria. Y de alguna manera, por decirlo así, los americanos y la OTAN o la Unión Europea o así tendrán que convencer a los ucranianos de alguna manera que o renuncien a recuperar Ucrania, perdón, a recuperar Crimea o algo así. Porque es que si no, ahí sí que se puede poner la cosa muy... que los ucranianos tienen perfecto derecho a querer recuperar. No, a intentarlo, claro. Porque se los hizo, literalmente. O sea, se lo quitó como si fuera... Pero ahí se puede poner la cosa, pero muy cruda, muy cruda. No, sí. No lo sé. Y es por eso, por la importancia que tiene... Bueno, los rusos defendieron Crimea en la guerra de 1854-55 a sangre y fuego. O sea... No, la expedición fue una catástrofe. La expedición. Sí, contra Inglaterra, Francia y el Imperio Turco que trató de retomarla. Exacto. Sí. ¿No? Y se empecinaron ahí. ¿Por qué? Porque era una salida. Y de hecho, bueno, la tomaron finalmente los aliados a costa de sangre y la mitad del ejército se les murió ahí de enfermedad, digamos. La carga de la Brigada Ligera. La carga de la Brigada Ligera y unas catástrofes que hubo ahí sin cuento. Pero luego ya finalmente llegaron a un acuerdo diplomático, ¿no? Porque es que era una guerra insostenible, de hecho, ¿no? Sí, mira, hay un mapa aquí, ¿no? De la... Sí. No, nos hemos saltado, digamos, Napoleón, porque Napoleón, en la guerra en la invasión de Rusia... Sí. Tira más Bielorrusia, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. Tomó lo que dice Max, tomó la vía directa, digamos, ¿no? Tomó Minsk, Smolensk, ¿no? Y para arriba. No, Minsk, ¿no? Digamos, cruzó el Niemen, ¿no? Y tiró Vilna, Smolensk y dirección hacia la capital, ¿no? O sea que Ucrania hubo operaciones, pero muy de flanco, me parece. Creo que hubo un cuerpo expedicionario auxiliar austriaco, ¿no? Al mando de Schwarzenberg, del que luego fue el mariscal austriaco Schwarzenberg, me parece. Pero no, son operaciones secundarias, muy secundarias. Y sí, y luego hay esto, la guerra de Crimea, sí. La guerra de Crimea que fue, bueno, que fue realmente una verdadera catástrofe. La película, aquella de la última carga, la película aquella británica tan bestia, una película tan bestia, ¿no? De la carga de la Brigada Ligera, hace justicia, a la catástrofe. Bueno, yo me quedo con la de Errol Flynn, aunque sea menos realista. Aquella, y yo creo que, y no exageran, no exageran, con el, no sé si recordáis que sale John Gielgud, creo que es, que hace de Lord Raglan, ¿no? Y hay un momento determinado al principio cuando hay el planeamiento y dicen, no, tal mandará la división de la guardia, tal mandará tal. Y entonces Raglan, que está como medio chocho ya, ¿no? El pobre dice, bueno, por fin podremos batir a los franceses. Dice, no, que los franceses ahora son aliados, que los enemigos son los rusos. Y ya no se entera de nada. Sí, se vino arriba. Que al final fue un malentendido en la transmisión de las órdenes y tal. No, las costumbres. Se les mandaba a hacer un reconocimiento en fuerza e interpretaron el papelito que les enviaron para adelante. Sí. Y pasa lo que pasa cuando atacas una posición fortificada con artillería y demás, pues
pasan estas cosas. Sí, no te puedes fiar de los de la caballería. Claro, el tema es que es cierto que esa brigada en sí militarmente fue poco exitosa, fue un sacrificio bastante loco, pero consiguieron convertirlo en algo épico. Así es. Y que pasó a la historia. Son anglosajones, amigos. Claro, claro. Nosotros con la carga del río Igán, que al menos lograron salvar gente, ¿no?, en su sacrificio, se hizo épica posteriormente, pero no llegó nunca al nivel de esta batalla, de esta carga, ¿no?, que fue casi una locura, fue morir, o sea, mandar morir a gente. Sí, sí, bueno, es famoso que los cazadores de África, de franceses, que estaban cerca y de hecho fueron a socorrer a la brigada ligera británica, cuando los vieron cargar dijeron, pero ¿y estos tíos qué les pasa? O sea, ¿dónde van, no? Y luego tuvieron que ir a recoger, digamos, los restos de toda esta gente, porque el jefe de los cazadores de África dijo como, digamos, diciendo, pero qué locura, ¿no? O sea, pero qué salvajada es esta, ¿no? O sea, pero bueno, sí. De hecho, hay también una imagen que ahora se ve mucho en revistas que es no sé cómo se llama, la calle de los de los muertos, que es todo, está lleno de bolas de cañón todas. No sé si lo viste alguna vez. Es de esta batalla, no de la carga, sino de las batallas que hubo aquí en Crimea. Es una foto en la que sale toda una calle llena de bolas de cañón. Ahí se la encuentro, una calle, una carretera. Espera, Y bueno, y luego los asaltos a los reductos de Sebastopol, que estuvo Tolstói como capitán. Tiene algunos relatos bastante curiosos del asedio de Sebastopol. El Valle de la Sombra de la Muerte. Sí, sí, bueno, claro, con ese nombre. No. Mira, aquí os lo pongo para que lo veáis, pero. ¿Veis las bolas de cañón? Ah, espera, no lo estoy poniendo. Ahí va, lo veis, ¿no? ¡Ostras! Y esto es. Es una fotografía de Roger Fenton tomada el 23 de abril de 1855. Es una fotografía de guerra más conocida de la historia. Roger Fenton en Sebastopol, más o menos. Sí que la había visto, sí. Bueno, imagínate atacar con caballería por esto, por este terreno. Es decir, es un blanco seguro, ¿no? Es un ataque suicida, de hecho, ¿no? Y aquí la misma foto sin las bolas de cañón. Bueno, yo creo que hay bolas de cañón también. Sí, ya sé. Listo. Debió moverlas un poco, mira. Aquí están las bolas de cañón, ¿las veis? Es verdad, sí. Que esta foto es. Ahora recuerdo está que. Está trucada. Sí, exacto. Que es verdad que hablaban de que era una de las primeras imágenes, digamos, trucadas para crear el efecto. Un efecto sí, para la prensa, ¿no? Para que viera la gente el efecto que tenía la guerra. Mira, aquí están las bolas perfectamente, siempre están las mismas, pero el tema es que aquí aparecen, se ve mucho mejor, claro. Sí, que además debía ser de las primeras fotografías que se hacían, ¿verdad? Y ya, sí. Ya empezaban a trucar y tal, y ponerlas en medio de la carretera y cosas de eso. Sí. Coge algunas en mitad de la carretera. Sí. Pues tenemos esta zona de Crimea. Pues vamos a otro mapa de los que tenemos aquí para ir avanzando, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y aquí en la Primera Guerra Mundial, claro, tenemos un tema interesante que es el avance alemán, la caída de Rusia, ¿no? Del zar, la negociación y cómo Ucrania, se queda antes, en posición. Antes, sí. En esta zona tienes la ofensiva Brusilov. Vale, comenta. Quiero decir, la Primera Guerra Mundial. Se enfrentan los ejércitos austrohúngaro por el Imperio Austrohúngaro y el bando alemán. Y por otro lado, pues los imperios que les hacían frente. Francia, Gran Bretaña y en esta zona el Imperio Ruso. Y bueno, el Imperio Ruso, ya sabemos cómo era, quiero decir, hasta incluso ya en la época de los zares napoleónicos, una masa enorme de leva, un ejército gigantesco de millones de soldados que se enfrenta aquí con el general más hábil que tenía, el general Leon Brusilov, pues organiza una ofensiva en esta zona del frente, en frente de los austrohúngaros, en la zona de la Galitzia. La Galitzia es
la zona donde está la capital es Lemberg, Lubov, Lviv, Leópolis. O sea, esa es la zona donde se realiza esta ofensiva desde Kovel, más o menos al norte, hasta esa zona de ahí, que es una ofensiva que hay en el año 16, en el verano, entre junio y más o menos septiembre, que es cuando acaba. Típico de la Primera Guerra Mundial, asaltos a la bayoneta, contra trincheras, o sea, consiguen un éxito inicial las fuerzas rusas, pero la lista de bajas es brutal. O sea. Es contemporánea del Somme. Sí, exactamente, el 16, sí. Bueno, el verano del 16, finales de... Ahí, Maxi, tengo un programa con Antonio que uní todos los programas que hicimos juntos del Frente Occidental que supera las 13 horas. Sí, creo. O sea, son 13 bueno, horas de mí que, hablando. Que la Primera Guerra Mundial aquí en el Frente Oriental también hubo... Sí. No, muchos tenemos que hablar de ello en profundidad. No, muchos, incluso hubo ataques con gas en esa fortaleza en la que salieron los soldados rusos como zombies, ¿no? Es decir, pensaban que habían muerto y salieron y siguieron combatiendo, ¿no? Sí, y hay un libro que acaba de sacar Despertaferro sobre una fortaleza austrohúngara también que luchó mucho durante un asedio, sí, el más largo de la guerra, me parece. Sí, es que si veis en el mapa este, veis que, digamos, al principio de la guerra hay un saliente que entra dentro de Alemania, ¿no? Ese saliente polaco que entra, ¿no? Como una especie de gran saliente. Y al principio, en las campañas de 1914 y 1915, las batallas se dieron a ambos lados del saliente. En el norte, digamos, las victorias alemanas estas de Tannenberg y los lagos masurianos, ¿no? Hindenburg, el dueto, por decirlo así, el dueto Hindenburg-Ludendorff, ¿no? Y después de una pequeña vacilación al comienzo de los alemanes, que tenían fuerzas, muy, muy pocas fuerzas en esa zona, porque la mayor parte de las fuerzas estaban dedicadas al ataque en el oeste, a, digamos, al cumplimiento del plan, del mal llamado plan Schlieffen, porque en realidad metese un plan Schlieffen-Molke, por decirlo así. Eso, pero al norte consiguen la mayor victoria alemana del comienzo de la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, que es en Tannenberg y luego a los lagos masurianos, y al sur de ese saliente es donde operan los rusos contra los austrohúngaros, que son aliados de los alemanes. Y el ejército austrohúngaro es uno de los ejércitos que más va a sufrir en esa guerra. Pero finalmente los alemanes, en combinación con los austrohúngaros, consiguen ocupar Varsovia y empujar a los rusos hacia el este. Y es entonces, en el verano de 1916, pues cuando ocurre lo que ha contado Max, es decir, la ofensiva esta Brusilov, que al principio es una ofensiva que pone muy en peligro a los alemanes y a los austrohúngaros, y yo diría que a los austrohúngaros los diezma de manera casi irremediable. Porque hay que tener en cuenta que los austrohúngaros luchan en tres frentes. Tienen un ejército pequeño, un ejército que realmente no está preparado para soportar una guerra de masas, como sería el alemán, que tiene un ejército multinacional en el que por dentro ya empieza a haber movimientos, digamos, de secesionistas, ¿no? O de descontento, digamos, ¿no? Y es un ejército que tiene que enfrentarse contra los rusos, contra los serbios, porque además este ha sido, de hecho, el origen, entre comillas, ha sido el origen de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El asesinato de Francisco Fernando, etcétera, etcétera. Y además tiene otro frente que es el italiano, a partir de 1915. Así que es un ejército muy débil que tiene que atender a tres frentes y realmente la ofensiva Brusilov casi que le va a dar la puntilla, ¿eh? El ejército austrohúngaro no se recupera de las pérdidas de la ofensiva Brusilov. Continúa luchando, pero de alguna manera a los alemanes no le hace un... digamos, no es un aliado realmente útil. En ningún flanco, yo creo. Y por otro lado, las bajas que sufrieron los rusos en esta ofensiva y la frustración después de que no se ve que sea definitiva, ayudan mucho a la revolución del 17, eso. Exactamente. El derrumbe que hay de todo el sistema militar y de todo. O sea, exactamente.
exactamente. Ahí empieza todo, sí. Empieza todo, de hecho, sí. Sí, digamos, el periodo que hay entre el fracaso de la ofensiva Brusilov y el fracaso de la siguiente ofensiva, la ofensiva Kerensky, para entendernos, y en medio cae el zar y tal, es lo que desencadena, de hecho, la caída, lo que sería la revolución, y ayuda a los bolcheviques, porque los bolcheviques son los únicos, digamos, que piden paz. Y entonces el gobierno de Kerensky, que está asediado por todos lados, pues no puede. Hay un refrán ruso que dice, que creo que lo dijo un primer ministro ruso de estos del zar, que dice: Rusia es un sitio que o pasa todo en un año o pasan 10 siglos y no pasa nada. Pues entonces es este año 1916, digamos 1916-1917, que se arma, todo se derrumba, ¿no? como un castillo. De todas maneras, Nicolás II, que la oposición le llamaba Nicolás el Último, ¿no? Como una especie de chiste, ¿no? Y no se equivocaron. No, ¿no? Sentido, ¿no? Pues no, había perdido todo el favor de su pueblo. Había perdido. Y la gestión de la guerra por parte de la monarquía y de la burocracia imperial rusa y tal fue terrible. Fue terrible. Ahí... la guerra, digamos, bueno, llega a ese acuerdo, ¿no? Y de paz, una tregua, un alto el fuego, el Brest-Litovsk, ¿no? Entre Alemania y los soviéticos, ¿no? La Rusia bolchevique. Sí. Y aquí aparece una guerra que comienza, una guerra muy compleja, una guerra civil, que hice un programa con Rubén Villamor explicándola, la guerra de independencia ucraniana, que estaba a varias bandas, es decir, nacionalistas ucranianos, alemanes por medio, después también anarquistas, bolcheviques, de todo un poco allí mezclado, ¿no? Polacos. Y hay una revista que es muy interesante, justo, sí, que... hay esta revista, Ucrania, la guerra civil rusa, que gente cuando dice que está mal la portada, que está al revés la bandera. No, porque esta es la de la República Popular de Ucrania, que era un movimiento de los que había en esta guerra civil y, bueno, tenía la idea de la bandera al revés un poco para diferenciarse del movimiento nacionalista conservador. Que la tenía la normal, la que tenemos ahora, digamos, la ucraniana. Y claro, el movimiento ucraniano, que es cuando aquí empieza a haber el Estado ucraniano, que surge durante un tiempo por la guerra civil, surge del nacionalismo del romanticismo, ¿no? Ese siglo XIX, que dio lugar al nacionalismo alemán, al italiano, creó también un nacionalismo romántico en muchos países que ya tenían configuración como Estado. En Ucrania, al igual que en Polonia, fue empleado como deseo de independencia, ¿no? Y en el caso ucraniano, todos los poetas que eran famosos en el siglo XIX por sus odas a favor de la independencia ucraniana, formaron parte de los gobiernos estos que hubo en este breve periodo de independencia. Es decir, es cierto, ¿estuvo independiente Ucrania? Sí, en este periodo de guerra, 3 añitos. Después vuelve ya a pertenecer a la nueva Rusia, que sería la URSS, ¿no? Sí. Perdón, Max. No, nada. Maxi. Nada, campeón, sí. Quiero decir que esto es todo en el marco de la guerra civil rusa, propiamente, que se enfrentan una serie de fuerzas más reaccionarias en contra de los bolcheviques, o sea, y estas fuerzas son apoyadas desde el exterior por todas las potencias occidentales que ganaron la Primera Guerra Mundial, o sea, quiero decir, los franceses desembarcan en Odessa, o sea, envían regimientos de carros de combate, o sea, que luego se les quedan los F-17 los rusos, los norteamericanos desembarcan arriba en Murmansk, o sea, y en Arkhangelsk, me parece que también, o sea, los británicos bombardean la flota que está en San Petersburgo en aquella época, o todavía no será Leningrado, o sea, quiero decir que es una intervención de todo el mundo está en contra de los bolcheviques. O sea. Sí. Había una explicación que se decía que era porque habían pactado con el enemigo.
y habían roto la alianza. Y eso es una de las explicaciones. Otra también decían que era para que las armas... Mucho miedo al sentimiento, claro. Había, quiero decir, que creo que en ciudades británicas, en ayuntamientos, se subió la bandera roja, o sea. Bueno, no, no, y en Alemania los espartaquistas tiraban voladores con esto. O sea, y de hecho, daba mucho miedo esa iniciativa que luego en esa guerra civil, que decía, al final pues triunfan los soviéticos, van venciendo en un sitio en otro, bolcheviques, perdón, en este. Van venciendo en un sitio en otro y aquí en el sur pues retoman todo esto. De hecho, Crimea, por ejemplo, fue lugar de retirada de gran parte de los nacionalistas blancos, de los cosacos blancos, sí. De los blancos rusos y algún ucraniano también nacionalista. Del ejército de Denikin. Había como varios ejércitos blancos, porque una de las debilidades de los blancos es que había como, entre comillas, varios señores de la guerra, por decirlo así, independientes. O sea, Kolchak, Denikin, Wrangel, etcétera, etcétera. Los franceses, por ejemplo, apoyaron a Denikin, ¿no? Lo que dice Maxi, que desembarcaron tropas senegalesas y griegas también, desembarcaron en Odessa. Que los senegaleses, dices, a ver... Bueno, en Odessa, a ver, en Odessa todavía, en Arcángel. Hace calor, no, ahí en Arcángel. Ahí ya nos enviaron senegaleses. Arcángel fueron los marines, ¿eh? Sí. Sí, y en Vladivostok también. Bueno, y es que luego había los checos que estaban en la línea ferroviaria. Y los japoneses que también andaban por ahí, pero los japoneses iban a otras cosas, a ver si cogían algo para ellos. Sí, los japoneses era para así... Los japoneses siempre están ahí para pillar, ¿no? Es decir, que era una ensalada de... Se habían puesto, lo que dice... O sea, se habían puesto todos de acuerdo para intentar destruir a los bolcheviques. De hecho, es como una especie de milagro, para entendernos. Recuerdo que leí que Stalin contaba que había ido a ver a Lenin y Lenin estaba en un jardín bailando y Stalin dijo, ¿pero por qué baila? Y dijo, porque hemos superado los días que duró la Comuna de París. Es decir, hemos podido sobrevivir, ya llevamos más días que la Comuna de París, porque está todo el mundo en contra nuestra, los polacos, los alemanes, los franceses, los ingleses, todos. Incluso hubo, si no recuerdo mal, una sublevación de la flota francesa en Odessa porque se negaban a combatir, los marineros, se negaban a combatir contra, digamos, el pueblo ruso, ¿no? Porque, bueno, aparte la gente ya estaba harta ya también de la Primera Guerra Mundial y parecía que iba a seguir, ¿no? Pero la cuestión es que realmente la Primera Guerra Mundial, si se empalma estas guerras de la Guerra Civil, la Primera Guerra Mundial no acaba hasta 1923, en realidad, más o menos. Si juntamos también la guerra greco-turca, etcétera, sobre todo en el este, la guerra se prolonga hasta 1923. O sea. Mira, por ejemplo, aquí hablando de Ucrania, ¿no? El papel que tuvo en la guerra civil rusa es los avances tanto de Denikin como de Krasnov desde la zona de Crimea, ¿no? Y hay apoyado con los cosacos también, de esas cosacos zaporegos y también algún cosaco del Don, ese ataque hacia el norte, ¿no? Es decir, fue un lugar que, además de la guerra de independencia que tenía propia, es decir, aquí es que fue un caos, porque había los que eran independentistas ucranianos, los anarquistas, los bolcheviques y los cosacos blancos, y iban cambiando de bandos, iban cada uno a lo suyo, ¿no? Y durante un tiempo, casi un año, los alemanes también, es decir, esto fue... Sí, sí. Bueno, los alemanes tenían su agenda, porque si ve el mapa, no sé, en este o en el mapa anterior que hemos puesto, las tropas alemanas, ellos tenían los pangermanistas que ya tenían un programa de expansión muy parecido, bueno, no, es el pre-Lebensraum, ¿no? El pre-programa, digamos, de conquista del espacio del este, de la colonización del este, pues ya soñaban con una con llegar a Bakú, apoderarse de los pozos de petróleo de Bakú, a los ingleses. Pero Alemania en esta época tenía un problema, que era que esto había que finiquitarlo lo antes posible para poder centrarse en la última ofensiva en el frente occidental. Ah, sí, claro. O sea, esto había que liquidarlo rápido, o sea, para poder enviar tropas y poder lanzar la última ofensiva en el frente occidental antes de que llegaran los norteamericanos con toda la potencia y todo, y la ofensiva del Kaiser, o sea,
Sí. Pero, por ejemplo, el hecho de no sacar el trigo de aquí o los buenos recursos que pueden en esta zona es también causa de la caída de Alemania, porque parte del descontento de la población civil decían que era siempre por eso, porque tenían Ucrania y estaban pasando hambre. O sea. Sí, sí. Los alemanes no tenían, primero porque la red ferroviaria ucraniana había quedado muy tocada con y luego no era muy grande. Y entonces y toman esta parte del territorio en el 17-18, o sea. Sí, antes sí. No lo tienen, o sea. No. Quiero decir, la ofensiva Brusilov es en el 16, ahí están los rusos. Sí. La toman, digamos, la proclamación de la República Independiente Ucraniana es en enero de 1918. Y a partir de ese momento, para presionar y la caída, digamos, de Rusia, es durante toda la primera mitad los acuerdos de Brest-Litov son en marzo de 1918. Pero las negociaciones han sido durísimas a lo largo, digamos, del invierno. Del 17 al 18. Y los alemanes quieren darse prisa por eso, por lo que tú dices, de que tienen que acumular la mayor cantidad posible de tropas para lanzar la ofensiva en el oeste. Y las tropas que dejan en Rusia son tropas de segunda fila. Por ejemplo, de hecho, se llevan la mayor parte de los caballos, de la artillería de esas divisiones. Son como divisiones, muchas están formadas por territoriales, hombres mayores. De esas divisiones se llevan a los hombres menores de 35 años para nutrir las divisiones que van a realizar el asalto en el oeste, digamos. O sea que Alemania, pues como en la segunda, tiene muchos frentes abiertos y tiene que jugárselo todo a una sola tirada de dados, ¿no? Y finalmente va a fracasar, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión es a lo que venía era que los alemanes de alguna manera ya tienen un ejemplo en 1917, 1918 de que Rusia es un gigante que con un manotazo se le puede derribar, ¿no? Y eso se les queda en la cabeza, digamos, a los imperialistas alemanes, ¿no? Y cuando eso se junte con, digamos, el proyecto ideológico de Hitler. Pues, sí, como el nacionalsocialismo ahí ya. Y la raza superior, ya estábamos todos sembrados ya. Sí. Pues hablando de Ucrania, cuando más o menos Ucrania se consolida por la retirada de Denikin y los soviéticos consideran que esa zona está tranquila, surge otra guerra, que es el ataque polaco de la Polonia independizada, una Polonia que habían liberado los alemanes. Y cuando los alemanes se van, hay una guerra muy interesante de los Freikorps en la frontera de Alemania con Polonia, pero a la vez los polacos luchan contra los soviéticos y ahí tenemos un ataque a Kiev, ¿no? Un ataque a Kiev desde Polonia, ¿no? Los polacos invaden Bielorrusia y Ucrania. O sea, sí. Y es la reacción soviética de bolchevique en esta época, porque todavía no me parece que fueran soviéticos, o sí, o ya no, estarían ahí. La URSS, es uno de los soviets y tal, es en el 20, la, ¿no? La URSS es en el 22, se crea en el 22. Pues todavía no son soviéticos, entonces, claro. Son bolcheviques. Entonces, la contraofensiva o el contraataque que retoman es cuando ya cae este gobierno y ya retoman otra vez Ucrania, y es cuando llegan hasta las puertas de Varsovia, o sea, el milagro del Vístula, donde los polacos consiguen detenerlos ahí en 1920. Y anda Tukhachevsky por ahí muy joven. Exactamente, era uno de los mandos de las unidades. Sí, sí. Sí. Y el milagro del Vístula, que es una de las defensas también esos heroicas, ¿no? Que, sí, que bueno, los criptógrafos polacos, ¿eh? Es verdad, sí. Los criptógrafos, sí, porque los de trenes blindados contra sí. Maniobras contra la caballería, o sea, sí, no, es apasionante esta época. Sí, aparte ahí es donde se cimenta en la rivalidad entre Stalin y Tukhachevsky, que le va a costar la vida a Tukhachevsky. Que de todas maneras Tukhachevsky también hay que decir que está considerada una víctima, ¿no?, de Stalin. Bueno, es una víctima de Stalin. De hecho, Stalin incluso asesinó a la esposa de Tukhachevsky, pero ya cuando los alemanes se acercaban a Moscú, ¿no? Que, en fin, bueno, iba a decir, no tiene ningún motivo, pero bueno, si hay algo en los crímenes de Stalin, en muchos casos no había ningún motivo razonable, digamos, ¿no? Pero bueno, pero Tukhachevsky, digamos, era también
un señor que se las traía también, ¿eh? Es decir, Tujachevski aniquila la rebelión de los marinos del Kronstadt y ahí no se da cuartel. En esta época no eran finos, ¿no? No podemos calificar a estos Malukov, o quiero decir, no son militares occidentales modernos, o sea, son ya otro tipo de personas que tienen otro tipo de valores. Y que, no sé, cualquier general alemán de la Segunda Guerra Mundial no tiene que ver con un mando, un oficial occidental moderno, ni ucraniano hoy en día, yo creo. O sea, sí. Ni siquiera ruso hoy en día, posiblemente. Sí, o sea, sí, posiblemente. No tiene nada que ver, son... No. Y no. Claro, yo... Sí, sí, ver, lo que es la guerra civil rusa fue un baño de... El tema de los represaliados por el estalinismo, yo creo que ahí, como fue tan democrático, quiero decir que se repartió sí. esta persecución a todas las capas de la sociedad, o sea... Sí, 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 porque dependía del día. Bueno, es que... Cuando científicos, cuando médicos, cuando diplomáticos, cuando militares, cuando artistas, cuando... Sí, políticos, sí. Y al final de todos, los que se encargaban de matar a los demás. O sea, sí, exacto. Y exacto. Que a veces también se los liquidaban. Y Lía Ehrenburg decía que finalmente él siempre se había preguntado cómo sobreviví yo, ¿no? Y había llegado a la conclusión de que sobrevivió él como podía haber sobrevivido el vecino de al lado, que se lo llevaron. Es decir, que no había ninguna ley, digamos, que rigiera el capricho de este asesinato, ¿no? Tujachevski estuvo preso durante la Primera Guerra Mundial, era un joven oficial, me parece que era o capitán o teniente, y estuvo en la misma celda con De Gaulle. Sí, sí, sí. Pero también un teniente o un capitán del ejército francés en aquella época. Eso posteriormente podría haber sido tratos con el capitalismo y pues causa de su ejecución. Seguro que ese hecho estaba en su expediente. Sí, sí, bueno, eso, ya lo de la conspiración esta trotskista. Qué casualidad, ¿eh? Porque De Gaulle era un revolucionario también. Él quiso imponer unos cambios en el ejército francés contra el uso de armas. Claro. Sí, sí, sí. Tujachevski era como una, era muy, muy extraño, era un personaje muy extraño, muy extraño. Era, Stalin le llamaba Napoleónchik a Tujachevski. Era como muy, pero sí, es lo que dice Maxi, que realmente, digamos, de hecho, de lo que estamos hablando, en realidad es un poco, yo no soy, no me identifico con este tipo de teorías, pero es un poco lo que decía Ernst Nolte de la guerra civil europea, ¿no? Ese tipo de digamos de caracteres que se crearon en lo que sería la época que va de la revolución bolchevique, esta guerra de masas, una guerra de exterminio, ¿no? En la que sobre todo se libró en el este, ¿no? En el oeste también se hizo en muchos casos, ¿eh? Pero era diferente, sí, era solo contra este, los, ¿no?, judíos, básicamente. Pero en el este, es que la guerra fue terrible. O sea, en el este fue el corazón de las tinieblas, literalmente. Y la limpieza étnica fue tremenda. O sea, tremenda. Desplazamientos, sí, masivos de. Bueno, no sé, lo veremos seguramente ahora cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial. Al final, Polonia se la desplazó directamente el Estado polaco 300 kilómetros, o sea. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, la familia que tengo, de mujer, bueno, la familia política mía, parte es de la política de segunda línea, ¿no?, de primos, es polaca. Y cuando estuve en una boda en la zona de la Prusia oriental, ellos eran polacos de la zona oriental de Polonia, que es básicamente de Lof, la zona, y los llevaron en la Segunda Guerra Mundial, los padres siendo niños, bueno, son unos señores que tendrán 80 años más o menos, los llevaron siendo niños a Prusia, a cambio de sus casas en la zona de Ucrania y una, la madre era de Ucrania y el padre de Bielorrusia. Bueno, algo así, básicamente se los llevaron a todos de la zona fronteriza, como muy bien dice, en la mayor migración que la gente se olvida. La Segunda Guerra Mundial movió millones de personas en territorio europeo al acabar. Sí. Ese juego de fronteras, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos avanzando, ya tenemos el mapa más o menos configurado. Hay una cosa que dicen aquí antes de ir a la Segunda Guerra Mundial, que es donde está todo el campo de batalla.
Hablan que, ¿por qué no hablamos de José de Rivas? Es cierto que se me olvidó, bueno, no se me olvidó, no era idea hablar de él, pero es verdad que es un papel esencial en la toma de Odessa, de ser el fundador, de hecho, de la ciudad. Hay una frase que es más o menos, tomó una fortaleza y hizo una ciudad, y la avenida principal de Odessa lleva su nombre, ¿no? Pues sí, sí, claro, es cierto, pero bueno, no estábamos hablando de eso, que es mejor para hablar un día de él, pero esto es de batallas. Sí, bueno, pues, sí, sí, se llama. Yo solo desconocía. José de Rivas y Boyón. Sí. Sí. Y la calle se llama, lo busco ahora en ruso o en ucraniano, Derivasovskaya. Y también hay otro oficial español que se llama Van Halen, que es un oficial que participó en las guerras carlistas, que también creo que luchó en el ejército ruso. Es que los rusos, que ya empezó la tradición en la época de Pedro el Grande, tenían una gran tradición de contratar oficiales extranjeros. En Poltava, creo, si no recuerdo mal, pues me parece que el 60 o 70% de los oficiales del ejército que derrotó al ejército sueco eran alemanes, porque ellos no tenían cuadros cualificados todavía. O sea, digamos, en la época de Pedro el Grande, Rusia tiene su época Meiji, como en Japón. Exactamente. Es algo parecido, ¿no? O sea, y de repente venía el contra Meiji y se cerraba. Sí, también. Pero ya no. Que a partir de Pedro I ya hubo muy poco. Ya es más difícil. Estaba buscando una foto que tengo yo vestido con ropa de Pedro el Grande. Sí, claro, es que no lo encontré, porque en Holanda había una exposición del Hermitage y era el Hermitage, y bueno, era un homenaje a Pedro el Grande cuando estuvo en Holanda, y había la ropa de él y se dejaban vestir. Y era bien alto, ¿eh? Era bien alto, pero delgado. Entonces sí, yo estaba gordito. Sí, sí. Ahí, si la encuentro, la pongo, ¿vale? Pues nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Esta foto que estaba poniendo aquí. Sí, mira, una puntualización nada más de esta época del prototipo de nación polaca, perdón, ucraniana. Yo hice un estudio de las primeras unidades de vehículos blindados en el ejército ruso. Y en esta época de la Primera Guerra Mundial, tenían pequeños destacamentos que eran unidades muy pequeñas de 4 o 5 vehículos, o sea, unos eran de ruedas, algunas con carros de combate de los que les proporcionaban los aliados británicos y franceses. Y en estos vehículos blindados, en este periodo en concreto, de alguno de los que operaba en esa zona, yo he visto alguna foto de uno de esos vehículos, un Austin Putilov, que es un vehículo de esa época, de 1918-19, por ahí, con la escarapela nacional ucraniana. Sí. Con la escarapela azul y amarilla de uno de esos vehículos que los ucranianos, creo que es de los primeros vehículos ucranianos que hay por ahí. Bueno, pues son cosas. Sí, bueno, quiero decir, los Austin Putilov son vehículos de fabricación rusa, del Imperio Ruso, la Ruso-Báltica y todas estas empresas que habían, los primeros vehículos blindados que había en el mundo. Sí. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, que fue cuando empezaron a hacer estas cosas y tal. Claro, sí, es de esa guerra de independencia, claro. Sí, sí. Pues voy a ver si encuentro algún mapa de los que ya son de. Bueno, viene el Holodomor, que justo estos días se celebró el aniversario. Sí, ayer, sí. Yo creo que lo del Holodomor no es historia militar, obviamente, pero yo creo que es esencial para entender cómo están las cosas ahora entre Ucrania y Rusia. Bueno, ahora, ¿cómo el ucraniano ve a Rusia? Sí, sí. Sí. Sí, mucho más importante incluso que el fracaso de la República Independiente Ucraniana de 1918-1921. Mucho más. Porque en la actualidad se da mucha más importancia, más que a la historia militar, a la historia social y a la historia de las víctimas a raíz del Holocausto, ¿no? En Occidente. Y al relato triunfalista, al relato de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos, a partir de 2000,
de 1991 y más adelante, a partir de ese momento han enfrentado el relato de una nación víctima del terror soviético, del Holodomor, ¿no? Yo creo que es muy importante. O sea, aparte de la gestión de la memoria, por ejemplo, de héroes como Mazepa, ¿no? Que líder cosaco Mazepa, que los rusos consideran un traidor, de hecho, ¿no? A la monarquía de Catalina, etcétera. Los ucranianos, aparte de eso y la reivindicación de su propia lengua, mientras que los rusos, Putin, por ejemplo, ha dicho que el ucraniano es un ruso mal hablado, ¿no? Es un ruso bastardo, por decirlo así, ¿no? Mientras que la lengua ucraniana es la lengua rutena, es una lengua independiente completamente, ¿no? Eslava, pero una lengua completamente independiente. Sí, de hecho, según la gente que conozco que habla varios idiomas eslavos, un polaco puede hablar con un ucraniano, pero un polaco con un ruso, ¿no? No. Y no se entiende. No, claro. Pero bueno. No lo digo porque parecen todos igual, ¿no? Es como un español y un francés, ¿no? Bueno, luego sí, también, ¿no? Otra, ahora no en eso, pero también los ucranianos han cometido el error también de intentar imponer el ucraniano como lengua en su nación cuando tienen una realidad lingüística en el este de Ucrania que es diferente que es la rusa. Pero bueno, eso es porque, como dice el refrán, entre todas la mataron y ella sola se murió, digamos, ¿no? Porque que luego... Claro, cuando quieres construir una nación necesitas elementos de unificación, ¿no? Y la lengua es... Sí, y ahora están en guerra. O sea, yo creo que es una reacción muy comprensible que... No es justificable, pero comprensible que... Todos los rusos sean malos, o sea, para ellos. No, para ellos es lógico, porque están en la guerra. Y de hecho, hay una cosa que, hablando con chicas ucranianas, que en un programa que hice en directo, bueno, en persona, ¿no? Con ellas decían que eran de lengua rusa, de padre ruso y madre bielorrusa, ¿no? Es decir, ucranianos de la época soviética, ¿no? Y que ellos la lengua que hablaban en casa era el ruso, pero con esto dejaron de hablar. Exacto, sí, hay mucho, sí. Sí, sí. Sí. No, ahora mismo ellos, quiero decir que se han ganado el derecho, yo creo, a hacer lo que les dé la gana. O sea, llamar a sus ciudades como ellos consideren y no hay más. O sea, lo demás es historia, pero esto, a partir de ahora es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tu acción, o sea, las medidas que Putin ha podido tomar contra una Ucrania que se le escapaba, por decirlo así, lo que ha hecho es que ya se le escapa. Definitivamente, o sea, sea como sea el resultado de la guerra, le sale el tiro por la culata, literalmente, ¿eh? O sea, de todas maneras, como yo creo que la guerra de Rusia con Ucrania es una guerra de Rusia contra sí misma, en verdad, para que Putin... Hombre, según ellos sí, porque era toda la nación rusa, claro. No, pero digamos para que, por decirlo así, Rusia, la población rusa no huela las reformas o la posibilidad de una política que sea completamente diferente de la que se hace ahora en Rusia, ¿no? Digamos, eso es una especie de medida de operación. Eso que dice, ¿no? Operación especial, operación militar especial, ¿no? Y tan especial, porque es una operación contra los rusos, de hecho, a pesar de que bombardee a los ucranianos, porque las bombas que le lanzan a los ucranianos es como una especie de rusos mejorados, para entendernos, a los que quiere combatir. Bueno, a ver, sí, es lógico, sí, entiendo qué quieres decir. Es decir, básicamente es el plan famoso ese de la Euroasia, tirar más hacia Asia y cerrarse de Europa, ¿no? Y esta guerra les puede servir para ello. No sé si era el plan, pero está siendo. Sí, bueno, el plan, no sé si era el plan, pero el plan es una porquería, ¿eh? También. Pues tenemos este Holodomor, que tengo un programa con Carlos Caballero Jurado, que recomiendo a la gente ver, es un muy buen programa. Y vamos a empezar los mapas del 41, empezamos ya con Barbarroja, ¿no? Y tenemos un poco, nos fijamos en la zona sur, ¿no? Ahí tengo un programa contigo, Maxi, sobre la operación, sobre la batalla de Kiev. Podemos empezar a hablar de puntos del 41, ciudades que nos puedan sonar, es decir, la batalla de Kiev, ¿no? Sí, pero es fundamental hablar del 39. Vale. Nos vamos a Polonia, ¿no? Claro, porque es que si no, no entendemos nada, o sea, porque toda esa zona desde Białystok hasta Lubów, eso todo era Polonia. Sí, esta zona que estamos marcando aquí, mira, esto que está aquí. Eso es el acuerdo Molotov-Ribbentrop,
se repartieron esta zona. La Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre. El 17 de septiembre las tropas soviéticas empiezan a avanzar por el este de Polonia y ocupan toda esa zona. Todo eso deja de ser Polonia automáticamente y se convierte en la parte occidental de Bielorrusia y de la República Socialista Soviética de Ucrania. O sea, y desde entonces eso es Ucrania. O sea, no desde antes. No Exacto. sé si me explico. Sí, sí. Eso es Ucrania desde el 17 de septiembre de 1939. Antes, esos familiares que tú has ido a visitar, eso era territorio polaco. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digamos, es la alianza con Hitler de Stalin es la que define la frontera occidental de... Y hay que dejar una cosa bien clara, que es una alianza. No es algo que dicen por ahí en redes sociales alguna gente que dice, no, es que, bueno, como Polonia fue invadida por Alemania, nosotros entramos aquí para que los polacos no perdiesen su territorio. Que lo dice gente bueno, soviética, ¿eh? Esto fue un reparto. Bueno, eso... Quiero decir... Eso ya se lo creen los muy entregados, ¿no? Pero bueno, ya, ya, pero siempre hay entregados no, para todo en este mundo. Es que la historia es la historia. O sea, tú luego puedes interpretar lo que te parezca, pero al principio eso creo que es impepinable. O sea, no, no, sí. Yo no creo, no tengo más ninguna, ¿eh? La catástrofe de Barbarroja tiene mucho que ver con esto, porque esos territorios que se anexionan están más allá de los planes originales de despliegue del ejército soviético, la línea Stalin, de cómo todo esto que había preparado el mariscal ya Tujachevsky de aquella, o sea, dónde tiene que defenderse la Unión Soviética de un ataque occidental, no es en el saliente de Bialystok, ni es en Lubov, ni no sé si me explico, esos territorios se ocupan y entonces hay que redesplegar al ejército soviético. Y hay que adelantar posiciones. Ese adelanto de posiciones y ese redespliegue tan avanzado es lo que le puso tan fácil a los alemanes en Barbarroja poder entrar y poder envolverlos. O sea, sí. Aquí sí, en sí, el sí. sur, aquí en Barbarroja, ya una vez que se empieza el 22 de junio la operación Barbarroja, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí en el sur, en lo que es Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania, en esa fecha, 22 de junio de 1941, los alemanes empiezan las operaciones el 22 de junio, pero el 27 de junio inician las operaciones desde Rumanía. Entonces, digamos que toda la zona que hoy entendemos como Transnistria, Moldavia y Ucrania, pues es la que entra en combate en la operación Barbarroja desde el 22 de junio. Todas las tropas alemanas y luego ya un ejército alemán y el resto del ejército rumano, húngaros, luego vienen los eslovacos, luego vienen los italianos. O sea, todo el mundo coopera con esto y es lo que se produce en el año 41. Ocupan toda Ucrania los alemanes, o sea, ya llegan hasta Rostov. En diciembre están ya en Rostov, que estas ofensivas que hubo en la batalla de Moscú, la contraofensiva soviética que hace retroceder a las tropas alemanas en diciembre, aquí se produce una ofensiva general en todo el frente. Entonces, ese repliegue alemán se produce frente a Moscú, se produce en el norte, en Tikhvin, o sea, habían cruzado el Volhov y habían intentado enlazar con las tropas finlandesas en el río Svir, y ahí también son detenidos y obligados a retroceder. Y en el sur habían roto el frente y habían llegado hasta Rostov del Don. Y lo mismo, o sea, hace una ofensiva soviética, los alemanes están sobreextendidos también en este sector y tienen que replegarse al río Meuse, o sea, tienen que abandonar la zona de Rostov. Entonces, durante el año 41, esa parte del año 41 hasta diciembre, toda Ucrania es ocupada por el ejército alemán.
Sí, es alemán, húngaro, polaco, rumano, perdón, polaco no, rumanos, húngaros, eslovacos y luego italianos. Aquí en la retirada esta de Rostov le cuesta el puesto a Rundstedt. Exactamente. Hitler le quita el mando del grupo de Ghetto Sura a Rundstedt y pone a Rigenau. Y de hecho, Rigenau, que es un nazi convencido, absolutamente convencido, dice, hace lo mismo que Rundstedt. O sea, le dice, no, si es que no se puede avanzar más, ¿no? Yeah. Que es el comandante del sexto ejército alemán que deja de... Este movimiento va a poner al mando del sexto ejército alemán al general Paulus. A Paulus, sí, efectivamente. O sea, todo esto tiene... Sí, tiene sus... tiene consecuencias. Tiene sus consecuencias. Y porque además Paulus es un hombre que está casado con una aristócrata rumana, tiene muy buenas relaciones con la aristocracia boyarda rumana y se le considera un hombre adecuado para mandar el sexto ejército porque va a tener que avanzar. En los planes subsidiarios, digamos, que ya están pensando el OKH de avanzar, digamos, hacia el Volga, etcétera. Sí, sí, exactamente. Que en este caso Ucrania es, digamos, un territorio de paso, uno más, porque el objetivo está más allá de Ucrania. Está en el Cáucaso, están los pozos petrolíferos, en el Volga cuando se llegue. O sea. Y hay una cosa en el mapa este que estamos viendo ahora, que la gente... dirá, ¿por qué hay un espacio tan grande, digamos, entre la flecha que hay al norte de Lvov y la flecha esta del gran envolvimiento de lo que tú dices, ¿no? Del saliente de Bialystok, ¿no? Uno de los mayores cercos, ¿no? De la historia. Eso lo sé yo, que soy a nivel así más actual. Son los bosques y lagunas de Pripyat. Exactamente, son esto, ¿no? Que divide, toda esa zona, ¿eh? Que divide el frente ruso en dos partes, sí, que sí. Digamos que hace que sean como por decirlo así, dos ambientes, ¿no? Pues fuera un piso, ¿no? Dos ambientes, ¿no? Sí. Cualquier gran ejército de masas que invada la Unión Soviética tiene que contar con eso, pues una superficie inmensa, inmensa. Sí, ¿por qué en el sur no avanzaron tanto? Básicamente es porque estaban cambiando el despliegue de fuerzas, o sea, exactamente. Los soviéticos tenían el grueso de su potencial bélico en el sur y los alemanes pusieron el grueso de su potencial bélico en el centro, o sea, sí. Ya nos hace una idea de la poca conciencia situacional que tenían unos y otros, o sea. Sí. Esto es de 43, esto es posterior. Sí. Sí, 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 sí. Los alemanes pensaban que, bueno, o sea, los soviéticos tenían pensado hacer exactamente un poco lo mismo que hicieron luego en el 44, es decir, atacar a través del saliente de Kobel. Si tenían que pasar a una ofensiva, luego hay todo este tema tan curioso de lo de Suvorov, ¿no? De lo del rompehielos, etcétera, etcétera, que yo creo que aquí ha habido una confusión. ¿No? ¿Sabes esto de que Stalin pensaba atacar antes que Hitler, etcétera, etcétera? Pero bueno, no se aguanta por ningún lado eso, no tiene ninguna evidencia documental. De hecho, siempre me llama mucho la atención toda esta polémica, porque hay una entrada en el diario de Halder, como en la planificación de Barbarroja empieza como en y empieza ya en el mismo junio del 40, o sea, recién rendida Francia, digamos, ¿no? Pero hay una entrada como en el otoño del 40 que Halder dice, los soviéticos no nos van a dar ninguna excusa para atacar, ¿sabes? Es decir que, por decirlo así, él dice, hemos estado viendo... No. Quiere decir que exactamente, no tienes razón, que completamente, porque Stalin tenía pánico de crear cualquier tipo de excusa para, una vez que ya era evidente la concentración de tropas alemanas que había al otro lado de la frontera, porque eso era imposible esconderlo, sí. Por mucho que dijeras que no, es que vamos a ir a por Inglaterra. Maniobras. Por Gran Bretaña, sí. Nos vamos, venimos aquí para que no sí. Pero... Sí, sí. Yo creo que es tal el convencimiento de que dices, no, yo cómo me van... Esto no se les puede ocurrir atacarnos. No. A ver, aquí una cosa que a lo mejor tenemos que decir a la gente, que era el ejército con más número de blindados que había, ¿no? Y más número de carros. Es decir, tenía, en comparación con Alemania, mucho más. Y era un ejército. Que la doctrina era la de ataque. Sí, sí. Claro, pero era un. A todas luces, era un tigre de papel. Sí.
internacionalmente visto, o sea, desde fuera, por la guerra que tuvo con Finlandia, o sea, el papel... Claro, es que la guerra finlandesa le hizo mucho daño. Cómo se veían las tropas soviéticas, la preparación que tenían, el equipo y demás. Claro, ahí ya no se prestó, porque no había opción, no había comunicación. No se vieron los primeros prototipos del KV-1 en combate, por ejemplo. O sea, que ya quiere decir que si en el invierno del 40 alguien hubiera visto eso y hubiera mandado una foto a Alemania, pues ya hubieran dicho, hostia, mira todo lo que tiene esta gente y nosotros tenemos un Panzer IV como carro de combate más potente. O sea, y esto casi es, no es el doble, pero es bastante más grande que el Panzer IV. O sea, y si ya tienen esto, pues imagínate lo que... Pero era esta prepotencia, este situarte tú tan por encima de los demás, del otro, al que ves tan... Doy una patada y se viene todo el edificio abajo, en la puerta, perdón, y ya se viene todo abajo, y eso es lo que ocurrió, vamos, que ese error de juicio. Sí, es probablemente uno de los... el planeamiento de Barbarroja o la decisión de ataque es uno de los errores de juicio más escandalosos de toda la historia de la guerra. Los alemanes estaban embebidos, por decirlo así, de triunfo con Francia, con lo que habían hecho en Francia. Consideraban que el ejército francés era el mejor ejército del mundo en esa época y los había batido en 1918. Y cuando consigue el triunfo Hitler, a pesar de los generales, ya no hay nadie que le discuta. Y cuando revisas, digamos, lo que serían el plan y lo de dónde parten, dices, bueno, nosotros también de todas maneras contamos con saber cómo acabó, claro. De hecho, ¿no? Pero y con dices, todo el trabajo que se ha hecho después durante todos estos casi 100 años ya de historiografía, de análisis, de datos que en esa época no se no tenían esos datos ni por asomo. Ni por asomo, claro. Claro, no tenían. Entonces, pero ya visto eso dices, ostras, o sea, se están metiendo en un fregado tremendo, pero había eso, muchas condiciones, raciales, ¿no? La idea racial del enemigo, el tema de que Hitler quería acabar, bueno, de que Hitler de hecho lo que hace es que da un rodeo, ¿no? Es muy complejo analizar realmente lo que pensaba Hitler, porque Hitler es una persona extremadamente reservada en sus opiniones, ¿no? Y entonces hay, sabéis que hay un debate entre los intencionalistas y los otros, que la verdad no me acuerdo cómo se llaman, si tenía un plan establecido desde el principio, sí, o si iba improvisando, ¿no? Pero ahí hay un fallo enorme. Yo sí, si lo tenía, lo improvisaba después. Hay un fallo enorme ahí en lo que es el cuadro de mandos profesional del ejército alemán. O sea, porque tú tienes que tener la claridad suficiente y ser lo suficientemente profesional para presentarle a tu jefe político lo que es posible y lo que no. O sea, y lo que puedes y lo que no puedes. Pero yo creo que esta gente estaban imbuidos en ese mismo espíritu. Sí, o sea, allí nadie planteaba lo que no pegas. O sea, todo sin problema. Pues claro. De hecho, hay un libro por ahí reciente que leí hace poco que es El ejército de Hitler, y es básicamente cómo el ejército alemán en el frente oriental deja de ser el ejército de un país para convertirse casi en el ejército del partido, ¿no? Del partido. Pero ya era la mentalidad alemana, la mentalidad del generalato alemán, era una mentalidad que estaba centrada exclusivamente en su oficio, en los aspectos técnicos. Incluso despreciaban en muchos casos aspectos como la logística, que en este caso les costó, ¿no? De hecho, les costó, y en aspectos de inteligencia y todo eso. Es decir, el ejército alemán, ya lo hemos hablado muchas veces en varios programas de esto, ¿no? La mentalidad alemana de batalla decisiva, de batalla de aniquilación, les obliga a, en este caso por ejemplo, les obligaba a librar una batalla, digamos, en un espacio como de 300, 500 kilómetros detrás de la frontera. Y el mismo Paulus reconoce en sus conclusiones después de varios juegos de guerra, digamos, de varios Kriegsspiel que juegan, que un poco hacen trampa, ¿no? Se hace trampa porque los juegos de guerra muchas veces se hace trampa, ¿no? Para que dice, todo es muy bonito en los juegos de guerra, ¿no? Pues dice, si no conseguimos librar, ni si no conseguimos derrotar a la masa del ejército soviético en ese espacio,
después se nos escurrirá hacia adentro y volverá otra vez a ser como la campaña de Napoleón. Y realmente, de hecho, lo que les pasa es eso, no porque no aniquilen al ejército, que es lo que dice Maxi, que es que el ejército soviético estaba como desplegado expresamente, que si lo hubieran hecho a propósito no lo hubieran podido hacer mejor, para que lo aniquilaran, ¿no? En las fronteras, de alguna manera. Parece con un letrero de ven y extermíname. O sea, las bajas que sufren los soviéticos al principio es que es todo el ejército rojo, creo, que es preataque el que es aniquilado completamente. Básicamente todas las fuerzas militares que estaban desplegadas en el oeste de la Unión Soviética. En el oeste, es como si hubiera lanzado una cabeza nuclear encima de los... Muchas cabezas nucleares. Muchas. Una cosa... Son 2 millones y pico de personas. O sea es tremendo. Una cabeza nuclear no te cargas a 2 millones de personas. No, claro, claro, exacto. Es decir, que, pero luego resulta que tienen más hombres, tienen más gente, ¿no? O sea, sí. el error de cálculo de los efectivos rusos, o de hecho, no tanto la de capacidad, los... la capacidad de poder generar nuevas formaciones. O sea, y en realidad el potencial bélico que tenían realmente, o sea, la capacidad industrial y todo. O sea, exacto. No tenían eso calibrado. O sea, y la fortaleza del imperio soviético y de la capacidad, digamos, no solo de, digamos, del ciudadano soviético. Y, sí, no solo la fortaleza del ciudadano soviético, sino la torpeza con la que los alemanes, una vez que inician la invasión de la Unión Soviética, por ejemplo en Ucrania, cometen la torpeza que mucha de la población podría haberles apoyado, pero la tratan igual de mal que trataban al resto de los ciudadanos soviéticos. Entonces, tú llega un momento en que no te ganas el favor de esas personas que en un momento dado te pueden ayudar. O sea, sí, que en vez de tener un partisano vas a tener dos porque nadie va a ser fiel a ti. Claro. No, y sencillamente al final de la guerra el ejército alemán tiene una división de las SS ucraniana, o sea, la Galicia. Sí, la Galicia, sí. Tú a lo mejor si hubieras tratado mejor cuando ocupas esa parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, pues les dices, mira, pues no hay problema, vais a ser una nación ucraniana nueva o dentro del ámbito alemán socialista o tal, y a lo mejor tienes 20 divisiones. Sí, pero no querían eso. Querían un estado vasallo, un estado de esclavos, de hecho, ¿no? Ese... Pues claro, así es. Claro, es que si no hubieran sido estos también es una discusión, ¿no? Que hay muchas veces que dicen, no, si los alemanes se hubieran comportado de otra manera, no hubieran sido los alemanes. Exactamente. O sea, no, claro, también, claro. Claro. Claro, es que no es... Entonces, bueno. Y una cosa que es lo que hablasteis en el otro programa, ¿no? El tema de la bolsa de Kiev, que es una catástrofe militar de... Brutal, terrible. Sí. Terrible, o sea, Es, creo que está catalogada como la mayor derrota militar de la historia de la humanidad. O sea. Sí, es esta especie de círculo rojo inmenso que hay al norte de... Al noreste de Kiev, ¿no? Es una catástrofe del ejército soviético. O sea, y había encadenado uno detrás de otro, sí. Bueno, hay la primera gran bolsa, que es como, si no recuerdo mal, debe ser en agosto, ¿no? La de Uman, ¿no? La batalla de Uman, ¿no? Que sí. Rundstedt embolsa, digamos, a la... Sí, en el sur, sí. En el sur. Y luego hay la del norte, o sea, la gran bolsa de la gran de bolsa Kiev, de Kiev, sí, que es en septiembre, sí. Que esa es terrible y que curiosamente además, bueno, esta la conozco más o menos porque la flecha que curiosamente sigue la flecha más o menos de la invasión rusa actual, la flecha que va de norte a sur y que se junta con otra en la zona de Rommi, cerrando la... Digamos, esa flecha es Model. ¿Sabéis qué? Tu libro de Model y tu programa aquí, que es un éxito ese. Tú lo sabes, Maxi, que es... El segundo grupo Panzer, sí, Model mandaba una de las divisiones. Creo que era la tercera, ¿no? La tercera. La tercera división Panzer, sí. La tercera Panzer, y entonces se encuentra
con la vanguardia del primer grupo Panzer de Kleist, ¿no? que ha cruzado el Dnieper, que viene en la dirección contraria, y que curiosamente esta es la división que es la decimosexta, me parece, Panzer, que es de Juve, la división que manda Juve. Sí, exactamente, que esa va a perecer en Stalingrado. Sí, y habían sido ellos dos compañeros de pequeños, de jovencillos, se habían alistado juntos los dos en el ejército imperial. Model y Juve. La verdad es que Model llega ahí. Bueno, esta cosa, el tipo de guerra alemana, está de que Model, después del avance a través de, digamos, en dirección hacia el sur, es que Model llega ahí con el cocinero, el estafeta y un puñado de vehículos, eran lo que quedaba funcionando. Sí, sí. O sea, sí. Si los rusos llegan a atacar. Creo que eran 3 carros de combate y el resto eran vehículos blindados, o sea, 3, o sea, sí. 3 carros de combate, o sea. Sí, sí. Y el resto eran vehículos de reconocimiento, semiorugas, o sea, y con eso, y han tenido que irse más al sur todavía porque el primer grupo Panzer no consigue llegar, aparte de que sale más tarde, sí. Porque tarda una semana en iniciar la operación en el sur, no consiguen llegar al punto de encuentro, o sea, tienen que... Estas fuerzas que nos comenta Antonio de Model tienen que todavía ir más al sur todavía para poder encontrar al primer grupo Panzer. Sí, sí, sí. Porque además es solo realmente lo que del grupo Panzer Guderian, lo que gira hacia el sur, bajo orden directa de Hitler, ¿no? De girar hacia el sur, no es todo el grupo Panzer Guderian, es solo, me parece, el 24 cuerpo Panzer. Porque el resto del grupo Panzer Guderian está liado en una batalla inmensa en Smolensk. Es el flanco sur, sí. Es solo el flanco sur. Es decir, los alemanes corren ahí unos riesgos tremendos para embolsar, ¿no? De hecho, embolsan a como siempre ocurre esto, embolsan siempre a muchísima más gente de la que ellos pensaban. Si los soviéticos llegan a tener fuerzas o, digamos, no caen en el desánimo y atacan con más brío... No, es que el problema de los soviéticos en Kiev es que se les prohíben redesplegarse. Exacto. O sea, el coronel general Kirponos, que es el que manda el frente suroeste, él ve el peligro, o sea, y solicita que le dejen orden de y le prohíben que retire tropas de la defensa de Kiev y del Dnieper a ponerlas en otros sitios. O sea, le prohíben tajantemente. Hasta que ya no es tan cercaos, no le dan autorización a romper el cerco. Sí. No le dan autorización a redesplegar las fuerzas hasta que no quedan cercados, o sea que es demencial. Bueno, sí, eso es. Cesan a Zhukov, del Estado Mayor, por decir que hay que salir de retirarse de Kiev. Sí, 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 es verdad, sí. Pierde el papel de que no fue muy lucido, como jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, le pilla todo el ataque de Barbarroja y le pilla hasta ahí. No, hasta pero es que, quiero decir. Es imposible entender lo que pasa a continuación. Todo lo que pasa, todas esas tropas que van apareciendo, es todo porque en mayo ya se hizo una movilización de reservistas. O sea, sí. Y esta la firmó Zhukov y Timoshenko. O sea, sí, Timoshenko. O sea, quiero decir, sí, Stalin no quería nada de esto. No, o sea, porque Stalin estaba acogido ahí. Todo el trabajo de Estado Mayor, de haber organizado todas esos nuevos ejércitos que son los que aparecen frente a los alemanes cuando hacen las bolsas y ellos creen que ya está hecho y de repente se encuentran con ejércitos que salen de la nada. Eso todo es la labor de esta movilización ya en mayo del 41. O sea, sí. Y esto es obra de Zhukov. Y quiero decir que tienen mucho trabajo ahí de creación de unidades, de formación de ejércitos nuevos, sí. De frentes nuevos, es una pasada. Yo creo que la gente considera a Zhukov más bien un mando de combate, porque va a participar en muchas batallas y va a dirigir tropas, pero yo creo que la mayor labor que hicieron en esta toda la Segunda Guerra Mundial es esta labor de reorganizar el ejército soviético una y otra vez. Sí, 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 sí. Y también de plantarse delante de Stalin. Que era de alguna manera de discutirle a Stalin, ¿no? De convencerlo de alguna forma que hiciera caso a los profesionales. Esto es una cosa muy curiosa porque los soviéticos que tienen un aprendizaje
una curva de aprendizaje en medio de unas dificultades y de unos desastres militares terribles, hacen una curva de aprendizaje mucho más provechosa que los alemanes. Es decir, Stalin, de manera relativa, pero Stalin de alguna manera empieza a confiar en los profesionales, Zhukov, Vasilevsky, incluso Sapochnikov, ¿no? Al principio, que era muy mayor, pero Stalin respetaba. Sí. En fin, la gente del Stavka, la gente del Estado Mayor del Ejército Rojo, por un lado, empieza a comprender que tiene que hacer caso de estos, mientras que Hitler cada vez tiene un control más obsesivo. Y cada vez hace menos caso de sus profesionales. Exacto, ¿no? Es decir, van en dirección contraria los dos ejércitos, ¿no? Y, pues, bueno, uno de los factores por los cuales los rusos ganan es por ese, porque de alguna manera Stalin cada vez se empieza a meter menos en el tema. Hay una biografía de Zhukov que leí de Jean López. Hay un momento de alta tensión cuando van a lanzar la contraofensiva en Moscú, que realmente es una contraofensiva que lo que hace es que les da a los alemanes un pequeño golpe, en cierta forma, sí, y los desequilibra. ¿No? Porque... Es que no tienen fuerzas móviles suficientes. ¿No? Lo que creó Barbarroja, o sea, fue un cataclismo tan grande que obligó al ejército soviético, bueno, al ejército rojo, porque no es soviético en esta época, al ejército rojo, el 10 de julio de 1941 a decretar el desmantelamiento de todas las unidades acorazadas y mecanizadas. O sea, todas las unidades tipo cuerpo de ejército y división, tanto de carros de combate como mecanizadas, tienen orden de ser disueltas. O sea, entonces, para la época de la ofensiva en Moscú, no tienen unidades. Lo único que empiezan a crear a partir de septiembre de 1941 son pequeñas brigadas de carros de combate. Entonces, una brigada de esa época es poco menos que un batallón moderno. O sea, son 30 vehículos, 60, o sea, muy poca. Tenía una pervivencia en combate de 3 días. Entonces, no tienes capacidad tú para poder realizar una operación en profundidad. Sí, sí. Entonces, la única unidad que tenían con cierta movilidad era la caballería. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Oye, aparte para las condiciones que había en ese momento, o sea, nieve, que había nieve hasta las rodillas, una cosa, 4 horas de luz diurna y todo eso. Pero lo que quería contar era esto de Zhukov, que Stalin, cuando están preparándose ahí para lanzar la ofensiva, Stalin lo llamaba cada 10 minutos por teléfono. Y, no, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Y no sé qué, ¿cómo va la cosa? Y así, venga, ya va, no sé qué, haga no sé qué, haga no sé cuánto y tal. Y en Zhukov, Stalingrado momento, pasaba lo mismo, ¿eh? Y en Zhukov, igual, o sea, sí, llamaba cada hora. Se solucionan rápido los problemas. Este Zhukov se le hincha las narices ya al tío, está ahí todos los oficiales, y el tío le dice, pero oiga, ¿quiere dejar de jugar a los soldaditos y dejarnos tranquilos? Y claro, imaginaros, ¿no? O sea, aquella cosa, los oficiales dicen, bueno, ahora vienen unos y se lo llevan y lo fusilan, ¿no? Lo que sea, no sé. Y dice, eso es un silencio allí y tal, ¿no? Entonces Stalin dice, bueno, llamaré más tarde. Y cuelga, como diciendo, ostras, os ha mosqueado, ¿no? O sea, déjalo tranquilo este hombre, ¿no? Que haga lo que... Que todavía, aunque necesita gente en Siberia, hay sitio. ¿Sabes? Zhukov en sus memorias contará muchas cosas. Siempre era el hombre providencial, pero bueno, en la memoria de todo el mundo, ¿quién no miente, ¿no? Las memorias están un poco hechas siempre a mayor gloria del que no, se escribe. Y Zhukov tenía muy claro que cualquier día venía por él. Sí. De hecho, hay una cosa, y es que lo cuenta esto en la biografía esta de Jean López, que dice que cuando Stalin publicó el retrato de Zhukov y de otros generales, de los defensores de Moscú, ¿no? Estos son los que van a defender Moscú. Y Zhukov siempre pensó, esto es que nos pone López el periódico, porque como falle, nos mata a nosotros. Fusila al día siguiente, ¿no? Sabes que te ponen la prensa para luego decir, esto, pues esto a la picota, ¿no? O sea que... En fin, es una cosa, son unos tiempos. Pero bueno, lo que decíamos, esto de Ucrania, ¿no? O sea, esta bolsa, la bolsa esta de Kiev es una catástrofe. Y una cosa muy curiosa es que, como siempre ocurre, esto que dicen, la derrota tiene mucho... La victoria tiene 1000 padres y la derrota es huérfana. Exacto. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Como fue una catástrofe militar soviética, cuando la desestalinización... Khrushchev dijo, ya es que yo le dije, ¿no? Que nos retiráramos, etcétera, etcétera.
Y no parece que fue así tanto, sino que Khrushchev era partidario, no solo era el secretario general del Partido Comunista Ucraniano, sino que no, en ese momento no lo tenía tan claro, ¿no? Y por el otro lado estaba el famoso tema este de los alemanes de si no hubiera insistido en embolsar en Kiev, hubiéramos llegado a tiempo, hubiéramos lanzado Tifón antes y hubiéramos llegado a tal. Y eso es a posteriori, porque en ese momento a ver quién es el que se pone a avanzar en dirección a Moscú teniendo a 600.000 soldados soviéticos en el flanco sur. No tiene ningún sentido. Es decir, que no fue Hitler el que les impuso ese movimiento a los generales alemanes. Porque es que ya de entrada el plan de Barbarroja ya era una especie de componenda entre lo que quería Hitler y lo que quería el OKH. Entre lo que quería Hitler y lo que quería Halder, por decirlo así, ¿no? Y Halder pensó, bueno, cuando ya vayamos para adentro, ya lo solucionaremos, ya lo convenceré a este hombre para que nos centremos solo en Moscú. Pero Hitler, con una visión más geopolítica que sus generales, también quería Leningrado y quería el trigo ucraniano, quería el mineral ucraniano, etcétera, 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 ¿no? Y se hizo como un potipoti, para entendernos, ¿no? De las dos cosas. Se hizo una mezcla. Barbarroja tiene esos dos... tiene un flanco, perdón, dos flancos y un centro fuerte, como quería Halder, pero al mismo tiempo también tiene unos flancos que consumen recursos, cosa natural si se ataca un país tan grande, ¿no? Y tan inmenso, ¿no? Y entonces cuando llega el tema de Kiev es cuando estas contradicciones en el plan aparecen de alguna manera, porque claro, queda ese grupo de ejércitos soviéticos ahí en el flanco, ¿no? Tú le puedes decir, no, pues vamos para Moscú y nos dejamos ahí, pues ese grupo de ejércitos es capaz de cortarte las líneas de suministro completamente, ¿no? Entonces, sí. Pero luego dijeron, no, si hubiéramos ido más rápido, hubiéramos dejado a esta gente ahí que se hubiera encargado Rundstedt solo, bueno, en ese momento no se veía así, ¿eh? No se veían. Maxi, sobre el 41, ¿no? Tenemos esto, que es la bolsa de Kiev, y ahí el avance también hacia Crimea, ¿no? Es decir, en este momento se avanza por el sur también. Digo, para ir viendo escenarios de Ucrania. Sí, sí. Luego se produce la toma de Crimea, que eso ya se realiza en el año 42, a principios. Digamos, hacia 41 se quedan en el muro de Pelinkov, ¿no? Sí, en lo que es la esa pequeña lengua de tierra, el istmo de Perekop, donde ahí quedan los alemanes, y aquí se produce, a raíz de la ofensiva, la contraofensiva soviética de invierno, de frente a Moscú, se quiere hacer general, y entonces aquí en el sur, frente a las posiciones alemanas que hay en Kharkov, se quiere hacer una gran ofensiva en el sur, o sea, aparte de la de Moscú y esta que ha habido en el norte y aparte de la retirada de Rostov y tal, se quiere lanzar una gran ofensiva en el sur, en el frente suroeste, que está ahí al mando el general Timoshenko. Estamos hablando de la primavera de 1942. Entonces, ahí lo que quieren hacer los soviéticos es una operación de pinza en torno a Kharkov. Desde el norte y desde el sur, el norte más o menos entre la zona de Kharkov y Belgorod y el sur en la zona de Izium. Esta ofensiva tarda en prepararse, tarda mucho en hacerse, tanto como el mes de mayo, que es cuando realmente se lanza. La ofensiva es tan tardía que ya empieza con los preparativos de alemanes para la campaña de verano, o sea, ya están los alemanes preparándose para iniciar una campaña en verano ya en el sector sur, que es la que va a llevar a Stalingrado y a la conquista del Cáucaso y demás, y se encuentran con esta ofensiva soviética, que es la batalla de Kharkov, que básicamente la ofensiva soviética es en el norte, no consiguen avanzar, esa pinza que iba por al norte de Kharkov no consigue avanzar, la que sí consigue avanzar es la que entra por el sur,
a partir de la ciudad de Izium, en la zona de Bravenkovo, llegan un poco al sur de Kharkov, y ahí es cuando los alemanes reaccionan y con todas esas tropas que tienen preparadas para la ofensiva que van a hacer en esa zona en verano, contraatacan. Y digamos que el sexto ejército del general Paulus recibe el golpe frontal y el primer grupo panzer del... Exactamente, de von Kleist maniobra y es el que cerca a todo este flanco sur soviético que ha entrado ahí al sur de Kharkov. Y se produce un embolsamiento y todas estas fuerzas de vanguardia que aquí los soviéticos emplean, los primeros cuerpos de carros de combate que consiguen desarrollar ya en la primavera de 1942, juntando brigadas de carros de combate y unas brigadas que crean motorizadas, pues con eso ya pueden hacer unas unidades un poco mayores que son unos cuerpos de carros de combate. Y estos primeros cuerpos de carros de combate los utilizan en esta operación. Y esos primeros cuerpos de carros de combate son destruidos en esta operación. Sí, otro desastre, sí. Y que ya, de hecho, empaña el prestigio de Timoshenko ya, creo, ¿no? Sí, a partir de ahí ya pierde... Mantiene el mando del sector una temporada, pero a partir de ahí ya, en todo el avance que se produce alemán, que es el que abre la Operación Azul, o sea, que es lo que abre ya el camino hacia el avance, hacia Brunez, hacia Stalingrado, ahí es donde ya se relevan a Timoshenko. Sí, y curiosamente el contraataque alemán este que liquida, digamos, la operación soviética esta de Kharkov, sigue exactamente el contraataque ucraniano de septiembre de 2022. Muy parecido, sí. Es muy parecida la ofensiva ucraniana de Kharkov. Estamos en la primera batalla, ¿no? De Kharkov. No, la segunda. Segunda, ¿no? Porque la primera batalla es cuando conquistan Kharkov. O sea, entonces, esta es la segunda batalla y luego va a haber una tercera batalla de Kharkov, que es en la primavera del año 43, también. Vuelve a haber un avance soviético después de Stalingrado y demás, esa ofensiva de invierno, y ahí los alemanes vuelven a contraatacar, esta vez con el primer cuerpo, segundo cuerpo de las SS Panzer, que es el que también vuelve a acercar por el sur, por esta zona de Dnipropetrovsk, y Belgorod, hasta Belgorod. Exactamente, hacia la zona de toda esta zona, todo este, la franja de que estamos viendo ahora mismo de Slaviansk, todo esto, toda esta zona es donde maniobran estas tropas en el una y otra vez, en el año 41, en el año 42, en el año 43. Sí, yo cuando vi esto de los ucranianos en septiembre ahora de 2022 y los rusos que se habían dejado embolsar otra vez, pensaba, ¿qué pasa? ¿Que nadie lee los libros o qué? O sea, no sé. Pues que sí, no, además, no, por ejemplo, en el cruce ese del río Siversky-Donetsk, navegando por ahí, encontré trincheras acolmatadas de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Sí, sí. En esa zona se combatió, sí, sí. Sí, hacen excavaciones, se encuentran proyectiles, cadáveres, material, o sea. Sí, sí, sí. Claro, es que en la zona esta de Kharkov, de Kharkov-Izium, primero es un gran nudo ferroviario que los dos bandos se disputaban porque las batallas en el frente oriental muchas veces se articularon en torno a nudos ferroviarios porque las carreteras eran espantosas. El estado de las carreteras era espantoso y entonces los nudos ferroviarios eran importantes para poder mover tropas, ¿no? Y además, no solo eso, sino que el trazado ferroviario ruso era muy centralista, es decir, Moscú actuaba como una especie de dispensador, digamos, de ferrocarril, sí, es, ¿no? Está muy centralizado, sí, efectivamente. Claro, estaba muy centralizado, entonces, de manera que los nudos ferroviarios eran muy importantes, los pocos que había, Rostov del Don, abajo, el cuello de botella de Rostov del Don se llamaba, Kharkov, etcétera. Y estos eran muy importantes. Y por lo tanto, las batallas se articulaban en torno a eso. Y lo que dice Maxi, que los soviéticos no tienen otra cosa que hacer que lanzar una ofensiva y realmente caen encima de las tropas que tenían preparadas para Fall Blow. Nosotros simplemente tienen como que, de alguna manera, doblarse un poco y luego, ¡paf!,
cercarlos, ¿no? Y tal. Pero sí, y por eso es toda, y luego por eso también la tercera batalla de Járkov, la que él explicaba también, la que Manstein maniobra, digamos, trayendo el famoso enroque, ¿no? La famosa batalla esta que lo hace tan, tan, tan famoso, ¿no? Digamos, por decirlo así, que hace como una especie de movimiento de caballo, trayendo las tropas desde el Rostov, a través del cuello de botella de Rostov, y plantándoselas delante a Batutin, creo que es, a los cuerpos soviéticos que han avanzado desde la zona de Stalingrado y que se han aventurado ahí, ¿no? Y por decirlo así, es el tercer ejército de carros que es soviético, que es el que se sobredespliega en esa zona, y el grupo Popov, que también es de caballería, sí. y mecanizado, y la principal fuerza de maniobra de Manstein en este caso es el segundo cuerpo de las SS, o sea, sí, son las tres divisiones que van a combatir después en Kursk, sí. O sea, son estas vienen nuevas, o sea, perfectan con todo el material disponible, y eran una masa de maniobra. Esta es por meses, estamos hablando de marzo del 43, esta es la fuerza de rescate que tenía que haber rescatado al sexto ejército alemán en Stalingrado. Sí, exacto. Exacto, sí. Se nos ha pasado, es verdad, Crimea, que efectivamente los alemanes, me parece que es a principios del 42, finales del 41, rompen la defensa soviética que había en esa pequeña lengua de tierra, en el istmo de Perekop, y irrumpen en la península de Crimea. O sea, llega un momento en que entran en Crimea, pero no consiguen tomar Sebastopol. O sea, ahí las tropas soviéticas se comprimen, se atrincheran, y por otra parte también se repliegan hacia la zona de Kerch, hacia el extremo de la península de Crimea. Entonces, Sebastopol va a caer, me parece que es en el verano del 42, sí, que sí. Es cuando la consigue conquistar el onceavo ejército. El onceavo ejército. El onceavo ejército de von Manstein, precisamente. Iba a decir yo von Manstein, pero por si acaso no lo dije. Sí, de von Manstein, precisamente, sí. Que a partir de aquí este ejército es enviado arriba al norte. Y von Manstein ya queda al mando de toda esta zona del sur de. Sí, o sea, digamos, Hitler parte este ejército en dos. Sí, porque este ejército ha sufrido 25.000 bajas, este ejército en el ataque a Sebastopol. Y lo parte. Una parte la quiere para cruzar el estrecho de Kerch, y otra parte la envía a Leningrado con Manstein. Que Manstein participa en un intento fallido de ataque a Leningrado, y también ahí será donde muera su hijo Jero en el ataque a Leningrado. Y luego lo llamará otra vez cuando empieza la crisis, sí. Digamos, en Stalingrado. Y luego en el 43, una vez que ya, quiero decir, Crimea está conquistada por los alemanes y los rumanos, se conquista también el estrecho de Kerch, se pasa al otro extremo del mar de Azov, o sea, se conquista la zona del Kubán y bueno, y se va a conquistar la zona del Cáucaso por la maniobra que se hace por el primer grupo Panzer, el primer ejército Panzer y el 17º ejército, 17º, no, perdón, el 17º, sí, sí. Y el alemán y las tropas rumanas. Y claro, aquí después de Stalingrado y tal, la tercera batalla de Járkov, por el orden cronológico, y luego tendremos la ofensiva de Kursk en el verano de 1943. Y ya a partir, ya ves, la zona de la ofensiva de Kursk, la parte inferior del saliente está en la zona de Belgorod y debajo Járkov, pero la zona del saliente está enfrente de Sumy, o sea, todo el saliente de Kursk entra en territorio de lo que hoy es Ucrania. O sea, mucha parte de
Y bueno, a partir de lo que es la batalla de Kursk, ya se produce la ruptura soviética de todo el dispositivo alemán y se produce el avance hacia el Dnieper durante el año 43. En la segunda, en septiembre del 43 se retoma Kiev y ya para finales del... En ese mismo otoño del 43 ya se llega hasta lo que es la frontera de Rumanía, o sea, se cruza el Dnieper, o sea, el ejército alemán en esta zona queda distribuido en dos grupos de ejército ya en esta zona, en esta época que le estamos hablando ya de finales del 43, principios del 44, ya en norte de Ucrania y sur de Ucrania. O sea, ya el grupo de ejército sur en esta época, en el finales del 43, ya ha desaparecido ya. O sea, este mapa que tienes tú aquí, esto debe ser hasta noviembre, octubre, más o menos. Sí, esto, bueno, esto del avance, sí. Esto sí. De toda la batalla del Dnieper y el cruce, ¿no? De todo. Sí. Exactamente. Que es de Bagratín. Realmente, una cosa que me gustaría apuntar es que el ataque del saliente de Kursk se produce también en un momento en que Hitler quiere al mismo tiempo atacar a los soviéticos y también conservar el balcón, ese balcón que le da acceso en el Donbass, ¿no? Que es un nombre geográfico que ahora a la gente le suena más, que antes decía Donbass y decía, ¿dónde está esto del Donbass? ¿No? Exacto, es la curva del eso, ¿no? Y entonces Hill del Dnieper, ¿no? Es la curva del Dnieper. Entonces, no quiere conservar eso. Hitler a toda costa y al mismo tiempo le pide a los mandos alemanes de alguna manera que le ataquen en el saliente. Dicho esto todo muy, muy simplificado, ¿eh? De alguna manera, pero para que se vea la importancia y de esa región que ahora es la región que ocupan las dos repúblicas secesionistas que prácticamente ya son estados satélites de alguna manera, ¿no? De la Rusia actual, ¿no? Y luego, otra cosa es todo esto que ha descrito Maxi, que yo creo que es, o sea, digamos, desde el arranque de Kursk hasta que llegan a la frontera polaca, ¿no? Hasta que llegan desde julio del 43 a poco antes de Bagration, ¿no? Del ataque de Bagration, yo creo que es la campaña más decisiva del frente del este. O sea, lo que pasa es que como tenemos... La gente tiene la tendencia de hablar de Stalingrado, Kursk, Moscú, como digamos puntos, ¿no? En cronológicos, ¿no? Y en cambio esta batalla se prolonga a lo largo de pues, casi prácticamente de un año, ¿no? De un poco... Sí, son muchas batallas. Es una vez que rompes la capacidad de resistencia de una fuerza armada, o sea, que ya no consigue hacer pie. Zonas de defensa que puedas detener el empuje que te están y tienes que irte para atrás, es cuando se produce este tipo de maniobras. O sea, sí. Y aquí, claro, esto es imposible, esta maniobra, por ejemplo, toda la explotación después de Kursk, sin todo el apoyo que hay de los vehículos logísticos norteamericanos. O sea, sí. Porque en esta zona no hay muchos trenes, no hay vías de ferrocarril. Y básicamente las líneas de ferrocarril aquí están norte-sur, vienen de Moscú, van hacia Moscú, y aquí estamos avanzando este-oeste. Sí. Entonces, todo este avance se sustenta sobre esta masa de camiones que han enviado los norteamericanos, que es capaz los soviéticos de montar una logística sobre estos camiones. Sí, sí. De sostener el ataque, sí, sí. Sí, porque aparte los alemanes cuando se retiran, primero se retiran al Dnieper, que hay la línea, el Ostwall, ¿no? El una especie de muro del Atlántico, pero resulta que es una cosa que es muy precaria. Cuando los soldados alemanes se retiran al Dnieper, les habían hablado de este muro y dicen, pues si esto es un muro, esto es una porquería aquí, o sea, van a cruzar y nos van a aniquilar. Y es que Hitler era reacio a eso, porque claro... Tenía esta mentalidad, aquella mentalidad famosa de la puñalada por la espalda y del tema de... No, no, no.
de no darle a la... Vamos, no ceder terreno nunca. Exacto. Y no darle a las tropas, no darle a las tropas nada para refugiarse, porque dice, si les damos aquí una línea para refugiarse, se retirarán ahí, ya no habrá manera, ¿no? Entonces, este muro famoso del este era nada, era un full, aquello total, ¿no? Y los soviéticos, el enseguida, sí, Batutin, conquista Kiev, etcétera, etcétera, ¿no? Y van para adelante. Aquí, precisamente en la curva del Dnieper, en esta curva que hace Dnieper en Dnipro, en Krivoy Rog, hoy en día me parece que es. Que es de donde es Zelensky. En esta zona se realiza una de las últimas operaciones aerotransportadas soviéticas de la guerra. O sea, se lanzan tres brigadas, me parece que son, de paracaidistas de la Guardia, en esta zona, y es un fracaso la operación porque caen sobre tropas alemanas que están preparadas para la defensa y que incluso son tropas móviles. O sea, sí. Entonces, tiras paracaidistas. Es peor que Argen, o sea, porque. Sí. O bueno, por este. Porque Maxi y Antonio, se usó mucho para paracaidistas, pero para lanzarlos con partisanos, ¿no? Esta vez se lanzan tres unidades paracaidistas. Y que en Moscú, en la batalla de Moscú en el 42, en febrero o marzo del 42, se lanza otro cuerpo de paracaidistas con tres brigadas para ayudar en esta contraofensiva soviética. Al no tener unidades de carros de combate bastante grandes, pues tiras unidades de asalto aéreo y unidades de caballería, lo que tengas. O sea, y ahí mandan el cuarto cuerpo aerotransportado soviético a hacer una operación. Pues, pero en esta época, en esta zona, también realizan otra operación. Sí, sí. Los soviéticos habían sido pioneros en ese sentido. Y querían establecer una cabeza de puente en la orilla occidental del Dnieper. Pero es un desastre porque además... Si no recuerdo mal, se planea muy rápidamente, de manera muy improvisada. Los pocos que sobreviven, porque es lo que dice él, que caen directamente encima de los alemanes. O sea, se unen a los partisanos, pero es una batalla experimental, por decirlo así, un uso experimental. Bueno, los habían usado ya antes, sí, ahí en Moscú, ¿no? Yo creo que el primer uso de soviético, bueno, o ruso, o rojo, fue en la toma de Moldavia. Ah, bueno, cuando toman en Moldavia, creo que fue la primera. Antes que los alemanes dentro de lo que la ocupación. No había resistencia. No había resistencia. No. Y entonces, bueno. Las últimas operaciones que hicieron fue en agosto del 45, ya en la toma de la aniquilación del ejército japonés allí en Manchuria, el ejército de Kwantung. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, también en el Dnieper, en el invierno, comienza en febrero del 44, hay la batalla de Cherkasy, por ejemplo, la batalla de la bolsa de Cherkasy, ¿no? Que es el resultado directo, de alguna manera, del intento de Hitler de no abandonar el Dnieper también, ¿no? Y que está a punto de costarle a los alemanes un desastre igual que el de Stalingrado, lo que pasa que hay menos soldados. Sí, alemanes, hay menos tropas, sí, pero por ejemplo la Viking, la Brigada Wallonien, caen ahí, sí, ahí pues, creo que la Brigada Wallonien fue la única que salió, la parte de la Viking cayó en combate, o sea, ahí fue eso, fue varias divisiones alemanas cayeron ahí, sí. Ahí fue un desastre. Hay una división alemana que la sacan de ahí que consigue salir lo que puede salir de ahí de Cherkasy, que es la 57 División de Infantería, que Manstein la considera en un estado tan, tan mal, la moral y de los soldados está tan mal, que la destina, para que no infecte, por decirlo así, con su influencia al grupo de Geto Sur, la destinan a Bielorrusia. Y sobre esta división va a caer una de la parte del ataque de Bagration, que dice, estos pobres desgraciados los mueven, salen de Guatemala y los meten en Guatepeor. O sea, y ya la división desaparece completamente, ¿no? O sea que... Pero bueno, es lo de Cherkasy y ya luego hay la otra bolsa, que es la de Juve, que es una bolsa móvil, que creo que es la primera vez en la historia que se produce, que el primer Panzer Armee de Juve se va retirando y Konev y Zhukov
intentan cada vez cercarlo. Es una bolsa que se va moviendo durante el deshielo en Ucrania, ¿no? Y luego ya, creo recordar mal, es en marzo del 44, Hitler cesa a Manstein y los historiadores alemanes consideran que esto es, digamos, el final de la guerra de maniobra en el este, ¿no? Y pone a Model en su puesto, que por cierto coinciden en él. Digamos, cuando le dice a Manstein, Hitler lo cita a Manstein en Rastenburg, y le di, a Manstein y a Kleist, de hecho, y les dice a los dos que ya no los quiere al mando, ¿no? De hecho, en marzo del 44 es cuando se retoma Crimea. Exacto. Cuando los soviéticos retoman Crimea, que a los alemanes y a los rumanos, que también había estado los rumanos ahí defendiendo. Y ahí es la famosa retirada por mar, ¿no? En gran parte, muchos de ellos, ¿no? Sí. Hitler había dicho que él no podía abandonar Crimea porque estaba, si no, su prestigio se vería malogrado, ¿no? Delante de los rumanos. E incluso cesa al comandante en jefe alemán en Crimea, y luego se ve obligado a ordenar la evacuación, pero es una trampa, de hecho, para el ejército alemán y rumano. Es decir, que lo que consigue al final es perder otro ejército alemán y otro ejército rumano por cuestiones de prestigio, ¿no? Porque evidentemente se tenía que abandonar, ¿no? Crimea, ¿no? A partir de ese momento, bueno, esto es un tema muy arduo de discutir, pero la estrategia alemana, de hecho, yo no la llamaría estrategia, va dando como bandazos. Yo creo que a partir de Kursk es una especie de boxeador que ya está un poco tocado, ¿no? En el ring, y yo solo va, intenta como detener los golpes, ¿no? Para decirlo así, pero sabe que en cualquier momento va a venir un gancho, ¿no? Un golpe de esos, y lo va a tumbar en la lona. Lo milagroso o extraño es cuánto tarda el boxeador alemán en caer a la lona, ¿no? Porque todavía queda un año y pico de guerra, ¿no? Pero bueno, para el verano del 44, ya para cuando empieza Bagration, ya las tropas aquí en el sur ya están en la frontera con Rumanía, o sea, ya Ucrania ya está. Y después de Bagration, la ofensiva que se hace es la Lubów-Sandomierz, o sea, sí, que ya sí que queda, ya directamente ya entran en Polonia, o sea, ya. Exacto. Podemos decir que en julio del 44 ya toda Crimea ya ha sido lo que era la antigua República Socialista Soviética de Crimea, de Ucrania, perdón. Sí. Ya es reconquistada. Está reconquistada, sí. Bueno, unos dicen liberada, ¿no? Y otros sí, dicen, bueno, aquí ya empieza. De hecho, bueno, la represión soviética, la guerra con los partisanos nacionalistas ucranianos... Dura hasta los años 50. Dura todo eso. Para mucha gente ahí no acaba la Segunda Guerra Mundial. Dura hasta los años 50, sí, es verdad. Sí, porque detrás del Ejército Rojo vienen los destacamentos, las secciones de contraespionaje del Ejército Rojo, que, pues llamarla de alguna manera, ¿no? Contraespionaje, y que vienen y que hacen el SMERSH y todo esto, y ahí, bueno, hacen un... De hecho, me preguntaron hace un momento en el chat sobre Bandera, sobre Stepan Bandera, que cuándo fue encarcelado. Sí. Más o menos, para que os hagáis una idea, en el 39, cuando llegaron los alemanes, lo liberaron de la cárcel polaca y negocian con él crear una especie de ejército de liberación ucraniano. Y en el 41, cuando entran las tropas, los ruiseñores, ¿no? Si no es el nombre que tiene alguna unidad ucraniana, y en Kiev declaran la independencia de Ucrania, lo meten en la cárcel los alemanes. Es decir, estuvo, digamos, en cárceles alemanas hasta el final de la guerra, que después queda viviendo en Alemania Occidental, y es el que dirige en la sombra estas unidades nacionalistas que luchaban en los bosques contra la URSS, ¿no? Y lo asesinan, los soviéticos lo asesinan en Múnich, en el 56 quizá o algo así, ¿no? Más o menos, el 59. El 59, ¿no? Sí. Este es un tema espinoso, el tema de la propaganda rusa actual. Bueno, ya vienen desde hace muchos años hablando de los ucranianos son, o como les llaman, los ucranazis, ¿no? Es una cosa como perversa, ¿no? El tema este de la propaganda esta para convertir al enemigo en dentro,
de un enemigo eterno, digamos, ¿no? Que, y es una cosa muy curiosa porque es una cosa curiosa porque la propaganda rusa de guerra, la actual, es una propaganda que se dice a sí misma antifascista, ¿no? Pero es que la reivindicación de la victoria que hace Putin, de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, de esta especie de antifascismo. Ahí están los ucranianos. Pero se ha convertido en una especie de religión el antifascismo en la Unión Soviética, perdón, en la Rusia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, es una cuestión como... Hay nazis antifascistas en la Unión Soviética. Hay nazis antifascistas, en fin. Porque el número 2 de la Wagner, acordaros que tenía aquí unos tatuajes. Sí, el chef, ¿no? Este es el chef de... Sí, el Wagner, se llama por... Por algo. No se llama Chopin. Sí, entonces... Hay, pues, esto es olvidar, pues, se habla siempre de bandera, y del UPA, ¿no? Del ejército este, pero no hay que olvidar que ucranianos eran también los, bueno, miles, cientos de miles de judíos ucranianos asesinados por los alemanes. Me imagino que estos no serían nazis, ¿no? Creo que Timoshenko era ucraniano, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Bueno, muchísima... Hombre, ahora ya que estamos hablando de actualidad, sin más lejos, Zelensky es de origen judío y lo llaman nazi. Sí, sí, sí. Pero, bueno, es que la propaganda ya se sabe A ver, pero la propaganda tiene un porqué. Es decir, yo tengo carteles propagandísticos que encontré de la época soviética y había una campaña de muerte al nazi que se une al SMERS, ¿no? Eso tiene que ver mucho cuando en Stalingrado encontraron a miles de jiwis, de tropas rusas o soviéticas que se habían cambiado de bando, y ese miedo a tener infiltrados se llevó... Ciudadanos ex-soviéticos. Claro, sí. Les llevó a tener una sesión con que había nazis infiltrados en toda la URSS, ¿no? Y eso vino a crear ese mensaje, ¿no? Del nazi. Un nazi que puede estar dentro de Rusia como de fuera, ¿no? Y claro, ellos, en el juego, inteligentemente, de la propaganda, ellos no pueden decir que tienen nada contra Ucrania, porque para ellos Ucrania es parte de Rusia y la vienen a liberar, ¿no? Por eso hablan siempre de los nazis. Sí, es como unos nazis. Bueno, es que además es que han llegado. En las televisiones estas, en RT o en RIA Novosti y todo esto, es que han hablado hasta de un complot gay nazi. O sea, una cosa de aquella que dice, ay, madre mía de mi vida, santísima. O sea, una cosa que ahí salen unos tertulianos que dices, esto, este tío... Bueno, a ver, algo saben, tiene que pagar. Acuérdate que Hitler a las SA les acusaba de eso. Sí, también, ¿no? Bueno, pues que es un mejunje extraño, una cosa muy... Una propaganda muy desaforada, ¿no? Pero ya te digo, lo malo de esta propaganda es que creo que está más dirigida a la población. Los ucranianos no se lo creen, evidentemente. Es decir, lo malo es que está dirigida a la población rusa. Claro, porque los rusos ya en la época soviética creían en el nazi infiltrado. Sí, sí, sí. Entonces, claro, es muy fácil eso, crear... Se les hacía creer, más bien. Bueno, sí, 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 bueno, sí, pero al final creías. Sí, sí. Bueno, Putin está muy, muy influido y quedó fascinado con las historias de aquel espía de Strelitz, creo que se llama, ¿no? Sí, el aquel de 16 instantes para una primavera, de un escritor que se llama Julian Semyonov, que lo que fue Andropov el que lo apadrinó. Incluso le permitió ver archivos del KGB sobre operaciones encubiertas para que se documentara se documentara mejor, ¿no? Este Semyonov, porque Andropov, cuando toma el control de la KGB, que me parece que es en el año 64 o una cosa así, empieza una campaña de relaciones públicas para limpiar la imagen del KGB. Y se pasaba como un director del KGB muy avanzado, que escuchaba jazz, que le gustaba, leía Julio Cortázar. Bueno, a Beria le gustaba la Pepsi-Cola. Le gustaba Pepsi-Cola, era como un... A Beria. A Beria, bueno, sí, bueno, a Beria... Lo tenían que mandar en oculto, de extranjis. Era, ¿sabes? Era como... Andropov era un director del KGB un poco hipster, digamos, ¿no? Pero era un individuo, digamos, de la escuela del otro, del de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola también, porque estos eran así, realmente, ¿no? O sea, pero bueno, es una... Pero Putin era jovencillo y quedó fascinado con esta imagen heroica, digamos, ¿no? Del KGB. Y de hecho intentó ir
a alistarse en el KGB cuando tenía 15 años en Leningrado, pero le dijeron, los de la puerta le dijeron que no podía ser, que primero porque era joven, era muy jovencito, ¿no? Y tenía que tener una carrera. Si no era del Ejército Rojo, ellos le aconsejaban que estudiara Derecho, que es lo que estudió Putin, porque Putin es abogado. De hecho, sí. ¿No? Yo en principio creo que aquí hemos visto que Ucrania es un territorio. El camino de paso. Personas que una marea, las mareas de la historia le han pasado en una dirección y en otra. O sea, ya hemos visto todo esto, que es terrible cómo las personas, o sea, sucumben ante fuerzas más poderosas que incluso las naciones. O sea, viene una ola de estas de la historia, de una civilización, y te pasa por encima. Sí, sí. Bueno, imaginemos una persona nacida en 1890 y muere en 1960, ¿no? Por ejemplo, ha vivido en cuatro imperios diferentes, nacida en, digamos, en Lemberg, por ejemplo, ¿no? Ha vivido bajo cuatro gobiernos diferentes, o cuatro o cinco gobiernos, ¿no? O sea, austrohúngaro, polaco, soviético, sí. Y ahora mismo ucraniano, o sea, sí, ha vivido esa misma zona del mundo, esa región, o sea, esa ciudad, esas personas, o sea, han sido todo eso. Sí. Es decir, que no, que también muchas de las heridas, digamos, ¿no? Es normal que la gente diga, o sea, que unos se inclinan hacia un lado, otros se inclinan hacia el otro, según la experiencia, evidentemente, ¿no? De hecho, mucha gente, por ejemplo, que colaboró con los alemanes cuando entraron los alemanes en Rusia, era, sobre todo, se destacaron como colaboracionistas mucha gente que se había destacado antes como grandes colaboradores de los servicios de seguridad soviéticos y querían hacerse perdonar en cierta forma. Claro, tenéis que lavar la imagen. Ese pasado, digamos, lo que se ve, chaquetero, para entenderlo. De toda vida. Sí, exacto. Hay gente que tiene esa mentalidad, ¿no? Que ahora mismo se quita la chapa de eso, ¿no? Siempre hay un tipo ahí, ¿no? Que hace eso. Es decir, que cuidado. Bueno, tratas, ¿no?, de sobrevivir, ¿eh? Que sí, es lo más, exacto, humano que existe. O sea, exacto. Tratar de, a veces incluso a costa de otras personas. Exacto, sí. Yo creo egoísmo por la naturaleza. Sí, yo creo que de hecho es eso, lo del tema de la supervivencia, explica mucho más que, ¿sabes?, que adhesiones ideológicas o todo esto. Maldades que vengan así de, mira, este qué malo, es que hay que buscarse la vida mejor. Sí. ¿No? Sí, después hay gente mala también, pero bueno. Sí, hombre, toda ayuda, sí. Pero sí. Pues tenemos estos mapas. Había unos mapas que pasaste, Antonio, de la guerra actual, de cómo fue evolucionando, sí, el mapa. Pero si quieres un día hacemos un programa más adelante, sí, y hacemos un resumen de la guerra actual y cómo fue las distintas etapas, ¿no? Porque eso sería interesante. Pues voy a ver preguntas del público, a ver qué nos preguntan. Muy bien. Dicen que, pues, lo dije más o menos al principio, dice Alan, que sea una tierra punto de batallas, ¿tiene que ver con su ubicación geográfica o más con el hecho de sus estepas? ¿No? Bueno, con la ubicación. Y, sí. Un camino abierto, llano, para cualquiera que pase. Esto por ahí a nosotros nos ha pasado mucho, ¿eh? O sea, lo que pasa es que desde que nos invadieron los franceses, en principio, no nos ha vuelto a pasar, pero antes nos pasó mucho. O sea, no, la geografía, geográfica donde esté situado un territorio, las personas que lo habiten, pues se ven sometidas a las, digamos, sí, a todas las fuerzas de marea que haya entre imperios o fuerzas que estén luchando por la influencia en esa zona. O sea. Claro, si viene más lejos, las carreteras principales actuales, autopistas, van cerca de una vía romana o una vía medieval, incluso en América también, por unas vías. Es decir, al final hay unos valles, hay unos caminos y, bueno, se tiende a ir por ahí porque no hay otro camino, ¿no? Y eso, cuando estábamos hablando de la gran inmensidad de la estepa, esta rusa, ¿no?, esta euroasiática, con los Urales, ¿para qué vas a atravesarlo si puedes bajar por el sur, que no hay ese peligro, ¿no? Y además está cerca de la Ruta de la Seda, está el camino, una derivación de la Ruta de la Seda. Es decir, es rico, es una región, claro, rica.
con muchas puede mantener a, claro, puede saquear, se puede mantener a un ejército en marcha. Y caballos. Claro. En las estepas, ten en cuenta que los hunos, podemos estar hablando, que decían que podía entre 15 y 30 caballos por soldado, por guerrero. O sea, sí, sí. Claro, en el Donbass hay muchos recursos de minería. Sí. Eso sí. Tiene que ver mucho con el poblamiento que se hace en el siglo XIX con gente rusa, más que gente ucraniana en esa zona. Ucrania siempre ha sido una región muy urbanizada y rica. Sí, sí, sí. Si es que lo tienen todo para que les caiga encima todo. Si no tuviesen nada, nadie los querría. No, exacto. Sí. A veces es mejor no. ¿Tiene alguna relación Ucrania con el Imperio Austrohúngaro? Sí, sí. De hecho, cuando hablamos de algunas ciudades, lo hablamos. Leópolis estuvo durante un tiempo bajo. Sí, pensemos que lo que ocupaba el Imperio Austrohúngaro ahora está ocupado por, creo que, entre 12 y 14 naciones. Desde el Adriático hasta el Mar Negro, prácticamente. O sea. Ahí, de Austrohúngaro, tengo un programa que se llama Apocalipsis. Hasta Ucrania. Sí. Croacia, Serbia, sí. Hungría, todos. Austria, evidentemente. Aquí tenéis el programa este, el Apocalipsis Austrohúngaro, con Carlos Caballero Jurado, en el que habla del tema este. Cómo al acabar la Primera Guerra Mundial se desarma este imperio y aparece. De hecho, por ejemplo, una nación como Hungría, que es totalmente interior, uno de los últimos gobernantes de la época de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Horthy. Sí, sí. Sí, exacto. Era almirante. Bueno, sí. Y un gran personaje que estuve viendo en una película últimamente, el Capitán Trapp, el de Sonrisas y Lágrimas. Sí, pero quiero decir que... No, era héroe de su marido. Sí, era capitán. Por este señor era almirante de la Armada de... Imperio Austrohúngaro, como Bolivia, que todavía sigue teniendo. Sí, pero es que de hecho Horthy no es el que aplasta la revolución comunista de Bela Kun, sí, ¿no? Es el que pero manda sí, en los años 20, sí, en los al ejército. O sea que es un hombre. Hasta allá, eso no lo sé. Sí, sí, es una revolución que hay justo en la posguerra, sí. En 1919, o sea, digamos, coetánea con los espartaquistas. Tengo el recuerdo en el programa que hice con Carlos Caballero que era él, sí. Puede ser. Es un hombre que ya estaba en el ajo antes de Hitler, no sé, digamos, era. ¿Hay alguna excepción recurrente al recurrente histórico que Rusia puede pifiar las guerras al principio, pero como no sea suficiente para derrotarlos y se alarguen, los rusos a base de adaptarse y masa ganan? Pues seguro que lo hay. Seguro que hay más del otro. Espera, yo voy a puntualizar esto. Porque vamos a quitarle valor a algunos mitos también. ¿Por qué gana contra Napoleón? Alguien dirá, porque era muy grande y porque tal. Vale, pero Napoleón estaba combatiendo en más sitios a la vez también. Alguien se olvida que en España estaba luchando contra los españoles, no podía derribar todo el ejército. ¿Por qué gana? En la Primera Guerra Mundial, que yo sepa, su estrategia no sirve porque pierde. Sí, bueno, no sé, hay aquella cosa que decía Mark Twain, ¿no? De la historia no se repite, pero rima, ¿no? Sí, pero la Primera Guerra Mundial no me sirve como historia, porque la Primera Guerra Mundial nadie se acuerda de ella y perdió. O sea, lo que pregunta es si los rusos, digamos, todavía tienen más capacidad de resistencia para ganar la guerra. No, lo que viene a decir es si hay alguna excepción a esa norma de que siempre pierden al principio y ganan al final. Yo estoy diciendo que la Primera Guerra Mundial no ganaron al final. Y ni la Segunda. No, es claro. Que la Segunda técnicamente se quedaron con Stalin. Me refiero a que tampoco la ganaron. No ganaron. Díselo a los polacos, a los alemanes orientales. Esos también perdieron. No, está claro, está claro que ahí sí ganaron. Pero no podemos olvidar que Estados Unidos algo haría, ¿no? Con todo lo que les digo. Sí, claro, claro. Claro. La Segunda Guerra Mundial no la ganó uno u otro. No. La ganaron todos juntos. Fue un conjunto y los alemanes también ayudaron a un poco, pero la ganaron todos juntos. Es una guerra mundial, no es un... Pero bueno, para el 70% del poder de tierra alemán lo vencieron los soviéticos. O sea. Sí, eso sin duda, sí. A la Fuerza Aérea, a la Armada Alemana, la derrotaron los aliados occidentales, o sea...
Y a la industria. Japón, evidentemente. Y a también. La industria, los occidentales. Y a la industria alemana, los occidentales también, sí. Sí, sí, es que es una suma de combinaciones. Sí, pero tú imagínate el ejército soviético o ruso o rojo sin ningún camión Studebaker o Chevrolet de los que le dieron, o los Jeeps. O... Habrían tardado 3 años más en conquistar Alemania. Claro. Sí. Pero la hubieran conquistado. Sí, 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 claro, sí, sí. Porque al final, a ver, Alemania se metió en un volado que era imposible. Que... Sí. A ver, eso era imposible. Pues vamos a ver. Última pregunta, no hay muchas. ¿Siempre se le echó la culpa de los vaivenes en los planes de invasión a Rusia? Debe ser al de bigote. Y al de bigote austriaco. ¿Y fueron sus generales los que hacían estos cambios? ¿No? Era él, al final de la guerra, era él que hacía los cambios sobre los mapas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que si tiene la culpa Hitler o los generales? Sí, sí. ¿Quién cambiaba? ¿Quién movía las fichas? Todos. Sí, pero bueno, pero el que al final de la guerra casi movía los ejércitos así era él, ¿no? Sí, pero claro, no, los otros le hacen caso, claro. Porque lo dejaban, digamos. Claro, no, sí. Todos. No, es que no eran. Los generales alemanes después de la guerra dijeron, no, es que nosotros estábamos ahí en una esquina y no nos consultaba. Parece que da esa idea, ¿no? De decir. Hombre, hay que lavar un poco la imagen y tal. Claro. Y tanto, se rotó el invierno, los rusos eran muchos. Sí, sí. Y todos esos cuentos, pero no eran todos. Es que todos iban a una, ¿eh? No había dos departamentos, ¿no? Que... Había muy pocas excepciones, ¿eh? Dentro del ejército alemán hubo muy pocas excepciones. Algunas, pero muy pocas. Sí. Y en todo caso era, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Antes de Barbarroja, Hitler visita a von Bock, el jefe del grupo de Getos Centro, en Varsovia para celebrar su cumpleaños, el cumpleaños de von Bock. Y von Bock le dice, a mí esto no me da muy buena espina, ¿eh? Esto... Pero se lo dice de una manera, o sea, no le dice eso en verdad. Esto lo digo yo ahora porque estamos hablando así. Pero no le dice eso, no le dice, ¿sabes? No le dice, me parece a mí que... Sino que da muchas vueltas y le da a entender y tal. Pero el otro lo entiende lo que le está diciendo y le dice, usted ocúpese de la parte militar y yo me ocupo de la parte política. Esta conversación se va a repetir 80 veces a lo largo de la guerra con Manstein, con Panzer Roland, el especialista. ¿Sabes cuál es el problema? Que si tú le dices que tal, te cambia por otro. Claro. Y tu carrera se acaba. Pero el otro, cuando le dice, no, usted ocúpese de la parte, ¿no? De la parte técnica y tal. De hecho, él, Hitler, los había en cierta manera calado a los generales alemanes. Sabían un poco que ellos tenían, de cierta manera, estaban muy limitados en sus talentos, por decirlo así, ¿no? Y él les da el surplus político, ideológico, que necesitaban, ¿no? Hasta que todo funcionó, fue todo perfecto. Porque además, las recompensas económicas que recibieron todos estos señores fueron tremendas, ¿no? Por eso digo que es erróneo pensar en dos departamentos operando cada uno a su lado, o que los profesionales solos hubieran ganado la guerra. No, si me dejan a mí, bueno. No, era lo que decía Rommel también con la cura de rayos de sol, cuando iba a ver a Hitler, que le convencía otra vez, porque tú básicamente te dicen que tú eres un profesional en lo tuyo, pero es que hay más cosas, hay faceta económica, hay faceta diplomática, hay faceta política, y tú dices, tú déjame a mí, que yo soy el que... Y yo te doy una orden porque yo conozco todo eso, pero tú no lo conoces. Claro. Claro, y el otro se vuelve la mar de contento. Y dices, bueno, vale, pues es la verdad. Sí, exacto. Sí. Pues Austria, territorios de... Bueno, está diciendo... No entiendo esto. No, Bielorrusia, que yo sepa, no sé si Bielorrusia estaba en el Imperio Austrohúngaro, eso es lo que se refiere, no a Bielorrusia, no. A lo mejor un territorio muy pequeño, un cachín muy pequeño que perteneciese... No, no me suena. No. Por ejemplo, sí que hay un resto de Hungría que está ahora en Ucrania, que eso sí que genera problemas con el nacionalismo húngaro, pero no, yo ese salto tan grande no me suena. No, porque por ahí estaría Polonia, estaría lo que era el Principado de Polonia. No, Bielorrusia no. Pues no hay más preguntas por aquí, déjame buscar por otro lado. Pues no hay más preguntas, podemos ya descansar, que es buena hora. Para mí genial, me voy a acostarme pronto hoy. Tengo que bajar un poco
Sí, sí. Pues muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Antonio. Y gracias, espero que volváis pronto. Una cosa, Antonio, tenemos cita este viernes para hablar del Frente Oriental, pero no sé si está. Este cambiaremos. Viernes. Este viernes. Yo creo que sí, lo tenemos mal. Yo tenemos que verlo eso. Pero yo creo que lo cambiamos para más adelante. No, este viernes no era, ¿no? Espera, que cojo la agenda. No, la agenda ahí de. No, era en diciembre eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, en diciembre. Pues es que si no, ya te digo que no va a poder ser porque no. El viernes es diciembre. Claro, ya. El 1 de diciembre teníamos. Debemos cambiarlo porque así nos vamos aquí todos los días seguidos. Aquí la gente estaría encantada, pero bueno, no vamos a abusar. No. No, y aparte, tengo que cambiarlo porque el 1 de diciembre hay alumbrado navideño. Y tengo que ir con la niña a ver las luces de Navidad y todo eso. Era el 20 de diciembre. Yo tengo apuntado el 20 de diciembre. Aquí pone Primera Guerra Mundial, Frente Oriental. Esto es como anuncio, ¿eh? Vale, lo tengo también. Sí, Belu Martis, sí, sí. Frente Oriental. Que vale. Porque hemos hecho, bueno, Maxi no sé si lo sabe, hemos hecho, bueno, el programa ese yo soy incapaz de aguantar lo que son 13 horas de mí hablando, eso es insoportable, ¿eh? Eran cuatro programas unidos, como cuando uno de los tuyos de Kiev, que todo esto que estamos haciendo frente al ruso, que lo voy a hacer. Juntos, y ha habido alguien, no sé quién es, que hay gente que los vio, hay gente que los vio. Yo no puedo aguantar eso, ¿eh? O sea, yo hablando 13 horas, eso es... a sorbitos, ¿verdad? Entonces, claro, el 20 de diciembre. 20, perfecto, ya lo miro ahora. Voy a mirar una cosa, ¿eh? Déjame mirar una cosa, ¿eh? ¿Cuánta gente lo vio, eh? ¿El cual? ¿El de 13 horas? Sí. Pues que hay que ser sádicos por ahí, gente, ¿no? Que... Bueno, aunque se vea una parte, cuenta, ¿no? Sí, claro. Van 30.000 visualizaciones. O sea, 30.000, bueno... Aunque luego sea Entero, a ver si tengo una forma de saber. Hay un tío que ha entrado varias veces a intentarlo ahí, hostia. Se ha quedado en el marne, ¿no? Ahí ha caído. Lo vieron 20.000 minutos. El completo, ¿eh? No, que hay gente que llega hasta el final, hay picos que llegan, ¿eh? El último programa fue el más... Hay una caída del 14%. La gente empieza el 14%, pero acaban el programa... Bueno, un 2% de tirón, ¿eh? No está mal. Es decir, dos de cada 100 personas vieron las 13 horas. ¿Eh? Madre mía. Tiene mérito. Tiene mérito. Yo no puedo, ¿eh? O sea, No, esto va a ir, pero no es de tirón. Esto lo vas escuchando... Como podcast. Pues Antonio, muchas gracias por el maratón. Gracias, Maxi, ya sabremos que va a haber maratón de tu frente oriental también. Es verdad, de la Segunda Guerra Mundial. Estáis haciendo un ciclo ahora, ¿no? Hicimos el de Crimea, hicimos el de Abosa de Kiev, no, el de Abosa de Kiev, el de. Espera, no me acuerdo. Espera. Tifón, Barbarroja. Hicimos Barbarroja, algo de Urano, me parece también. Y Urano, que nos dimos un salto, justo, sí. Sí, sí. Y entramos en el Tifón y vamos al siguiente, que no sé si tenemos fecha, para Moscú, la batalla de Moscú. Ya tenemos fecha, vale. Sí, sí, ya. Estoy dando fechas para febrero ya, casi ya para marzo ya. Pues, bueno, pues muchas gracias a los dos. Si queréis decir algo al público como despedida. No, bueno, nada, un placer. Ya, en la siguiente ya nos veremos en la siguiente. Pues eso, gracias a todos por la paciencia que tenéis y a vosotros por haber estado con vosotros esta jornada y encantado, Antonio. Vale, igualmente más. Superáis, según esta gente, a Chávez y a Maduro. Y yo digo también que a Fidel Castro en sus discursos de más de 13 horas. Chávez y Maduro. Bueno, algunos de Castro son de 13 horas. Sí, sí, de Castro. Yo creo que es Castro el que supera todos los récords. Pues muchas gracias a todos y gracias a todos los que estáis en el directo. Espero que os haya gustado este programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Bellum Artis Historia Militar, donde aprender es un placer. Yo creo que la gente que dice que la historia es aburrida es porque no ve los programas aquí que tenemos de todo. Hay momentos de sonrisas, momentos de datos duros y serios, y otros momentos de anécdotas que hacen que la historia se aprenda más fácilmente. Muchas gracias a todos, y especialmente ya recuerdo siempre a los mecenas, que gracias a vosotros sigo contando historias, también gracias al público normal, pero los mecenas más, ¿por qué? Porque en el canal de actualidad, tienen, en el otro canal, tienen una tendencia a desmonetizar estas cosas.
y trabajar duramente para no tener ni un euro por un programa ayuda a vuestros cafés. Por eso os pido los cafés, sobre todo para el canal de actualidad, bueno, también para este, que al final es lo mismo. Y gracias a todos por dar a cambio de poco, porque tenéis lo mismo que el resto de gente que escucha el programa. Solamente en podcast escucháis un poco antes los programas. Ojalá tuviese tiempo para hacer programas exclusivos para vosotros. A ver si un día saco tiempo y hago algo solo para vosotros, para después publicarlo más tarde para el gran público, ¿no? Gracias a todos los mecenas, gracias y nada más. Hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Y hay una cosa que os quiero contar también. Mi libro La Frontera Norte está ya en todas las librerías. Un libro en el que relato la conquista del norte de México y el sur de los Estados Unidos por hombres de la Nueva España y hombres de la Vieja España que juntos hicieron historia. Os invito a ver el programa Las guerras en Iberoamérica y más programas que haré para dar a conocer esta frontera norte que está aquí detrás de mí, tanto en libro como en roll-up, para que conozcáis mi último trabajo. Espero que no sea el último. Ya tengo una aventura que me voy a meter. No sé cuándo acabaré, pero voy a empezar otra aventura que nos llevará a conocer la historia. Pero no voy a decir de qué. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Si queréis un libro dedicado, tanto de Cayo Mario, que me queda alguno, como de la Frontera Norte, en la página franciscogarciacampa.com, ahí buscar y poneros en contacto. Gracias a todos y hasta la próxima. Bueno. Espera.